Los mercados en rojo, los futuros en rojo, el SPY en rojo, el Nasdaq en rojo, todo en rojo. Bueno, parece que la cosa quiere empezar a tener un poco de sentido. Vamos a ver qué pasa hoy. ¡Bienvenidos! Hombre, soy Pablo Martínez, uno de los miembros del equipo de TradingZero.com. Bienvenidos al único canal de YouTube que hace trading en directo de acciones americanas en castellano todos los días de 9 a 11, 9 a 12 de la mañana, hora local de Nueva York, y además con cuenta real. Sí, señor. Bienvenidos a nuestra sesión de day trading de hoy, que es jueves 4 de junio de 2020. Son las 14:59 minutos, casi las 15. Horas, hora local de España, las 9 de la mañana en este instante, hora local de Nueva York. Bienvenidos a todos, traders, y os doy la bienvenida a todos los usuarios de Facebook, Twitter, Periscope y Twitch. Y os sugiero que todos vayáis a YouTube, porque estamos retransmitiendo en YouTube en 1080p, 60 frames por segundo, con un delay máximo de 3 segundos, latencia extremadamente baja en YouTube. Estamos casi en tiempo real, por lo tanto os sugiero que vayáis todos a YouTube, que busquéis Trading Zero, nos vais a encontrar de una forma sencilla con el torito azul, y os unáis a este directo en YouTube porque os lo vais a pasar y vais a aprender muchísimo más. Bienvenidos, traders. Os recuerdo que tenéis un curso gratuito de trading aquí abajo en la descripción del vídeo, que tenéis, podéis comprar un programa intro de Trainet con la formación, la cuenta demo y la cuenta fondeada incluida ya en el paquete por $399, y además si lo compráis hasta mañana incluido, tendréis una hora de tutorización conmigo en privado, uno a uno por Skype. Hoy he hecho la primera y tengo que reconocer que me ha gustado, la verdad, ha estado bastante bien. Creo que la persona estará por aquí conectada, así que os doy la bienvenida, te doy la bienvenida, me ha gustado bastante. Una hora conmigo de la que hablaremos de lo que queráis, de las dudas que tengáis, de la plataforma, de la estrategia de trading o de las estrategias de trading que uso, de cómo gestiono mi riesgo, de lo que queráis, ¿vale? Es para ayudaros y estar más cerca, un poco más cerca de vosotros. También os recuerdo que esta semana es la última semana que tenéis para formar parte de ese grupo de 20 traders que estarán con Dani, con José y con Antoine un mes. 4 semanas estarán con ellos en privado, una sala de trading privada, aprendiendo en la primera semana las estrategias de Dani, José y Antoine, pudiéndole preguntar lo que queráis, evidentemente, y las tres semanas siguientes estaréis operando con ellos. ¿Qué tenéis que hacer? Pues comprar un programa Student. El precio del programa Student sigue siendo, para mi asombro, de 1.999 euros. Pensábamos que iban a quitar ese precio esta semana, pero no, parece ser que va a ser la semana que viene. Así que las 20 primeras personas que compréis ese programa Student por 1.999 euros, vais a recibir todo lo que tiene el Student y formaréis parte de ese grupo exclusivo de trabajo de 20 traders que estarán con Dani, con José y con Antoine durante un mes. También aquellas personas que hagáis un upgrade de un intro a un Student. Es decir, si tenéis un intro activo y pagáis la diferencia, compráis un Student, pues ya está. Pues también formaréis parte de ese grupo de 20, de ese grupo de trabajo, ¿no? Tenéis toda la información aquí abajo en la descripción del vídeo, aquí, y por supuesto en TradingZero.com. También otro aviso, bueno, hay un montón de avisos hoy, pero otro aviso es que el reto para traders está abierto. Ya sabéis que el reto es una acción comercial que hace Trainet para conseguir nuevos usuarios, para darse a conocer, y nosotros lo promocionamos porque este canal es afiliado a Trainet y porque nos parece algo interesante, ¿vale? O sea, es cierto, no tenéis que pagar nada, podéis participar en ese reto para traders de forma individual, y podéis ganar como premio un programa intro de Trainet, con la cuenta fondeada real y todo. Aquí hay muchas personas que lo han superado y que la tienen. Que incluso hay personas que han conseguido el intro, lo han subido a un Student y ahora están monetizando y capitalizando ese Student. O sea que, en fin, es una buena oportunidad. La participación es gratuita, no tenéis que pagar nada. Y tenéis toda la información del reto aquí debajo si queréis participar, y también en TradingZero.com. Bueno, después de todos los mensajes comerciales, esto parece un anuncio, pero joder, lo tenemos que hacer porque es que este es nuestro momento. Si no lo hacemos ahora, no sé cuándo lo vamos a hacer. Pues vamos a daros la bienvenida. Sí, Money for You, Sergio, Germán, Pablo, bueno, Dani, ahí está Dani TradingZero, Rodolfo, Francisco, Javier, Jonathan, hola, ¿cómo estás? Bueno, por cierto, vaya
Vaya principio de mes de mierda que estoy teniendo. Esto os lo digo así un poco en confianza. No se lo digáis a nadie, pero llevo 3 días en negativos y tengo la cuenta en 80.304,93, ¿vale? Llevo 3 días, joder, 3 días en negativo. 3 días con la mitad del riesgo diario y la hemos bajado de 600, no sé, 620 creo que estaba, 620 y pico, a $300, tío. No puede ser. No puede ser. Bueno, pero tengo que deciros una cosa y es que estoy, o sea, estoy jodido, estoy, no voy a decir preocupado, pero sí me toca estar 3 días en negativo, ¿vale? Porque esto es inevitable, lo que pasa es que aprendes a llevarlo mejor. Pero, por otro lado, y esto es cierto, estoy satisfecho. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Porque la mayor parte de las operaciones han sido operaciones a favor en las que la gestión no me ha dado para más. ¿Vale? Habré hecho dos stops. Yo creo que han sido dos stops de operación que no funcionó. El resto funcionaron, pero por la gestión que hice del riesgo para estirarlas, al final me terminaron sacando en el stop. ¿Vale? Es decir, han sido stops, pero han sido stops siguiendo mi plan. ¿Vale? Fielmente, además. He palmado más o menos medio riesgo diario en cada día. $100 al día, pues eso. Hemos bajado 305, $315 más o menos la cuenta. Pues bueno, esto es lo que hay, ¿vale? Esto es el trading y así son las cosas. Y lo más importante, así os las contamos, ¿vale? Porque es que es la puta realidad. A mí también me gustaría estar $1.000 arriba, pero la realidad es que me llevo un inicio de julio de mierda, joder, de mierda. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, bienvenidos a todos, más bienvenidos a todos. Esto lo digo a modo de reflexión, ¿no? Porque no siempre todo es positivo y todo es cojonudo y hay toritos. A ver si pusiéramos un gran torito esta semana, porque, joder, yo creo que ya no lo merecemos, pero. Pero que sepáis que, joder, me cago en la leche. No hay forma de hacer un día positivo. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, ahora sí, traders, sabéis que parte de mi rutina. Vamos a empezar a centrarnos ya un poco. Mi rutina básicamente consiste en hacer la sesión de pre-market. Mi sesión de pre-market particular, ya sabéis que es, cada uno la hace de una forma. A partir de las 9:05 de la mañana, hora local de Nueva York. Y es lo que voy a hacer ahora. Esta sesión de pre-market la he hecho durante las 2 últimas semanas. Si queréis ver más sesiones de pre-market, ved todos los directos de estas últimas 2 semanas y lo veréis. Ya sabéis que para hacer esta sesión de pre-market uso la ventana del top 20 de acciones activas, ganadoras y perdedoras del Nasdaq y uso las mismas columnas del NISE, que me da esta plataforma del top 20, de la plataforma que se actualiza en tiempo real. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra rutina, santa rutina, que dice lo siguiente. Primero, repaso las acciones activas del Nasdaq. Vale, bueno, antes de nada, tengo que ver cómo está el mercado, aunque sé que está negativo, menos 0,4, aunque recuperando. Bueno, el SPY está en negativo, el Nasdaq lo tenemos en negativo y el Dow Jones Industrial también. Vale, perfecto. Bueno, esto está claro. Voy a comenzar a repasar las acciones activas del Nasdaq. Ya sabéis que estas son las acciones que más volumen de operaciones han movido en pre-market. Aquí hay activas ganadoras y perdedoras. Me voy a fijar solamente en el gap, ¿vale? Si el gap es negativo, me paro, veo el nominal y si el nominal es adecuado, a partir de $15, de 15 a $80 más o menos, pues veo si es un ProShares, ECN, Direction Shares, ETF o una corporación o algo así, ¿no? No suelo operar eso. Y la descarto. Bien, bueno, empezamos. CIDM, esta está súper activa. Bueno, esta seguro que Dani la va a tener en cuenta. Seguro. Qué barbaridad. Bueno, esta evidentemente no. Positiva, positivo, positivo. Las aerolíneas, American Airlines, positivo, activa, ¿vale? Hoy van a estar activas. Me la apunto mentalmente, ¿vale? Nada positiva. UAL también está activa. Hoy las aerolíneas están. LK sigue activa. Nada positivo. Nominal bajo. Positivo. Positivo. Nominal bajo. Nominal bajo. Esto es un ProShares. Esto es también un ECN, un ProShares o un ETF. Esto. Poca liquidez.
está negativo, el nominal está ahí, pero tiene muy poca liquidez. IQ, muy poca liquidez, ¿vale? Igloo, nada, nominal bajo para mí. Bueno, no hemos pillado ninguna en las activas del Nasdaq. Vamos a ver las activas del NYSE. Nominal bajo, nominal bajo. Positivo. SPY. DAL. Bueno, aquí tenemos las aerolíneas activas a tope. Y además en positivo. Boeing, 5% arriba, madre mía. Nominal bajo, nominal positivo. Nominal bajo, positivo, positivo, positivo. Nada. Dirección Sares. Esto es una especie de ECN o algo así. Ordinary Sares, nada, paso. IWN y Sares. General Electric, nominal bajo, positivo, positivo, positivo. Joder, tampoco hay ninguna en Nise. Bueno, vamos a ver las perdedoras de Nise. Aquí son todas negativas, entonces aquí es lo que me fijo en el gap, no hace falta que me fije. Entonces son todas negativas, me fijo en primer lugar en el nombre y luego en el nominal. En el nombre porque en el NYSE hay mucho ECN, Dirección Sares, ETF y bancos. Hay un huevo, ¿vale? Entonces las descarto rápidamente. Bueno, la primera, Smart. Pues esta me gusta. No sé qué significa In Class A. Si alguien me pudiera decir qué significa eso, es por no buscarlo, la verdad. Bueno, esta SMAR, 18% abajo, buen nominal, ¿vale? Pero me gustaría saber qué es eso de Smart INC Smart A, ¿vale? Esta nominal bajo. Bueno, nominal alto, pero ESTC, no está mal. Nominal bajo, nominal bajo, nominal bajo. Dirección Sares, nominal alto para mí. JM, nominal alto, nominal bajo. ¡Ey! GSX vuelve a estar activa. Ah, que tiene el derecho de voto a esas acciones. Gise Livermore. Muchísimas gracias. Si es eso, gracias por buscarlo. Perfecto. GSX Trader. Esta la hemos operado en alguna ocasión y no está mal. GSX. Seguimos. Nominal bajo. Nominal bajo. Bueno, HDB no está mal, ¿eh? Tengo que deciros que tiene poca liquidez, pero no está mal, no está mal. Prosares, ETF, nominal bajo, banco, dirección Sares, petróleo, paso. Vale. Bueno, pues nada, hemos sacado cuatro del NYSE y ahora vamos a por el Nasdaq, ¿vale? Empecemos. Perdedoras del Nasdaq. Nominal bajo, nominal bajo, nominal bajo, nominal bajo. Nominal bajo, nominal bajo, nominal bajo. Nominal bajo. $11, nominal bajo. Nominal bajo, nominal bajo, nominal bajo. Joder, no vamos a pillar ni una. Nominal bajo, nominal bajo. ¡Dios santo! Nominal bajo, nominal bajo, nominal bajo. Es que los holding. Ay, los holding, los holding. Bueno, me apunto esta, ¿vale? NM y H. No me gusta operar los holdings ni las corporaciones ni cosas así, pero bueno. Nominal bajo y nominal bajo. Vaya truño de premarket. Bueno, pues hemos pillado cinco solo interesantes para mí. Vamos a ver las acciones que ha enviado Dani por email. A ver si pillar alguna de su. De su. De su. De su. Vamos a verlo. Dani dice acciones bajistas Smart, hemos coincidido. Dani dice, esto parece el juego de Simon 6, ¿no? CLDR, nominal bajo para mí. NM y H, mira, esta también la coincide conmigo. GPS, esta nominal bajo para mí. Sí, nominal bajo para mí. Yo he añadido GSX, Dani, mira GSX porque igual te interesa, ¿eh? Sé que Dani está conectado, por eso se lo digo. DKNG, dice Dani. Bueno, esta está bien, Dani, gracias. DKNG, me la apunto, esta es de Dani. Oxy, esta creo que tiene un nominal bajo para mí. Uy. Ah, no, esta es el petróleo, paso. RCL, dice Dani. ¡Ey! Muy bien, gracias, Daniel. RCL y CCL, son dos navieras, pero yo me quedo con RCL. Bueno, vale, gracias, Dani. Bien visto, ese me ha gustado el DKNG. Perfecto, perfecto. Ahí está Daniel aportando. Muy bien. Ahora lo que hago es, me las ordeno de mayor a menor volumen de negociación.
ya están aquí ordenadas. Y ahora lo que hago es guardar la pantalla y me las apunto arriba. Me apunto arriba, en primer lugar, RCL. Bueno, mientras me la apunto, bueno, primero, y esto debería hacerlo siempre, voy a comprobar que son todas tradeables. Sí, todos en yes, ¿vale? Todo en yes significa que todas las acciones que he seleccionado son tradeables, así que no vamos a tener sustos luego. El susto es que esté mirando una acción 10 minutos para ver si la opero y luego la opere y no sea tradeable, ¿vale? Es una putada. Bueno, mientras me lo apunto en el monitor de arriba, mi watchlist, vamos a escuchar qué ha ocurrido en la apertura, en la sesión europea y qué va a ocurrir en la apertura americana de la mano de Audiomercados. Así que, atentos. Muy buenas tardes y muy buenos días a los que se suman desde el otro lado del Atlántico. El Banco Central Europeo no decepciona a los inversores y añade más dinero, más estímulos a los mercados financieros que hoy se estaban tomando un respiro en el rally del mes de junio, pero que tratan de rebotar con el Nasdaq 100 de nuevo cerca de máximos históricos. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la apertura de la sesión de Wall Street, como siempre, gracias al patrocinio abril y mayo, y que trataban también de prolongar en el mes de junio, que de hecho han prolongado en esas primeras tres sesiones del mes con máximos históricos que ayer alcanzaba de nuevo el Nasdaq 100 y a donde han vuelto a mirar de cerca después de la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. Han rebotado desde mínimos los futuros, aunque hasta ahora están cayendo, pero lo hacen solamente con recortes ligeros en el entorno de las dos décimas para los tres principales indicadores, con unos inversores que siguen asimilando pues esos enormes estímulos monetarios puestos encima de la mesa en prácticamente todos los países y todas las regiones y a los que ha dado continuidad hoy el Banco Central Europeo. Ha mantenido intactos los tipos de interés en mínimos históricos del 0%, la tasa de facilidad de depósito en el menos 0,50 y la facilidad de préstamo en el más 0,25%, pero ha añadido más dinero al programa extraordinario de compras de activos contra la pandemia del coronavirus, que había comenzado en los 750.000 millones de euros y que hoy se eleva hasta los 1,35 billones con B de euros después de sumar otros 600.000 millones más, en este caso por encima de los 500.000 que esperaba el consenso del mercado. Además, ha reforzado también su orientación monetaria al asegurar que van a continuar con la flexibilidad total en las compras en función de las necesidades y que además el programa va a estar vigente al menos hasta junio de 2021. Más dinero por parte de los bancos centrales, más dinero por parte de los gobiernos, hoy con el anuncio también de la coalición de gobierno de Alemania, acordando el paquete de estímulos, la nueva línea, por 130.000 millones de euros a pesar de las dudas de los últimos días, y también más dinero que ponen encima de la mesa más bancos centrales. Hoy el Banco Central de China ha inyectado 70.000 millones de yuanes, otros casi 10.000 millones de dólares a través de operaciones repo, y también la Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado que amplifica el grado de alcance de las compras de bonos municipales y locales, también para así poder llegar más lejos con ese acuerdo, con ese programa de compras ilimitadas de bonos que ponía en marcha recientemente en reuniones de emergencia, al mismo tiempo que giraba su política a ultracomodaticia. Sin duda, importantísimo también seguir viendo la evolución de los datos macroeconómicos ante la expectativa de que la Fed pueda seguir haciendo más a una semana o menos de una semana ya de su próxima reunión de política monetaria, que será ya, como decíamos, la próxima semana. Sin duda importante vigilar en este sentido los datos de empleo que vamos a tener en el día de mañana, el NFP, donde se espera una caída, una destrucción de más de 8 millones de puestos de trabajo que se sumarían a los 20,5 del mes anterior y que elevarían la tasa de paro ya hasta cerca del 20%. De momento, la referencia que tenemos adelantada es el ADP de empleo que tuvimos en el día de ayer, que superó ampliamente expectativas, con una destrucción de puestos de trabajo bastante por debajo de lo esperado, y vamos a tener también en breves instantes también esas habituales solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que sin duda están convirtiéndose en el claro protagonista, claro catalizador del impacto de la pandemia del coronavirus, con fortísimos incrementos, con cifras muy abultadas en las últimas semanas, pero que también han venido mostrando moderación clara en la tendencia. Se espera también que siga, de hecho, esa tendencia. 1,8 millones de nuevos desempleados en Estados Unidos frente a los 2,12 anteriores. Son ya más de 40 millones de ciudadanos estadounidenses los que han perdido su puesto de trabajo en los últimos dos meses y medio. Unas cifras sin duda sin precedentes históricos en la economía norteamericana. Eso sí, los inversores han prolongado el rally de momento en el mes de junio gracias a que siguen agarrándose a la expectativa de que la recuperación económica siga siendo rápida y fuerte, al posible crecimiento en V, algo que han constatado los PMIs que hemos ido conociendo esta semana en el sector manufacturero y también en el sector servicios, mostrando fuerte recuperación de la actividad, máximos de tres meses para los principales indicadores, no solo en Estados Unidos, sino también en la zona euro. Hoy con mensaje además también de Donald Trump, que ha dejado en su cuenta de Twitter asegurando que cree que vamos a estar ante una de las etapas de crecimiento económico más fuertes de la historia de Estados Unidos el año próximo, y que cree que sin duda esto va a beneficiar además a los mercados financieros, mensaje que llega también lógicamente en pleno año electoral. Y mientras, eso sí, siguen también las dudas en torno a los dos nuevos focos de incertidumbre que están también presionando a los mercados en los últimos tiempos. Por un lado, esas tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, hoy con China anunciando en este caso la apertura de nuevos vuelos internacionales
es una medida que llega después de que ayer el Departamento de Comercio a última hora anunciase nuevas restricciones contra las aerolíneas chinas, precisamente porque China, Pekín, no dejaba volar o retomar sus vuelos a las grandes aerolíneas norteamericanas. Unas sanciones que llegarán mañana con una lista de 33 compañías chinas que van a tener restricciones para hacer negocios en Estados Unidos y que van a entrar en vigor, como decíamos, en el día de mañana. Eso sí, parecen cerrarse las dudas en torno al acuerdo comercial fase 1 de nuevo. Ayer conocíamos que compañías chinas han suspendido el envío de 23 cargueros, lo avanzaban Wall Street Journal y también New York Times. Hoy el ministro de Comercio de China ha avanzado que las compras de productos agrícolas norteamericanos siguen adelante y ha negado ningún tipo de cancelación, por lo que de momento esas dudas parecen algo más tranquilas, después de que también a principios de semana China dijese que sigue cumpliendo con los compromisos del acuerdo alcanzado a mediados de enero y que sigue absolutamente comprometida con seguir haciéndolo. Por lo tanto, de momento esas dudas parecen algo más relajadas. Eso sí, siguen también las discrepancias, en este caso, en torno a esas revueltas, protestas que se han producido en Estados Unidos antirraciales después de lo sucedido en Minneapolis, protestas que se han extendido a prácticamente todas las grandes ciudades en Estados Unidos y con la amenaza de Donald Trump de incluso sacar al ejército a las calles para retomar el control también ante las protestas, algo que ha creado, como decíamos, discrepancias con el principal jefe del Pentágono, que es contrario, en este caso, a la utilización del ejército en las calles para controlar la situación. A esta hora, los futuros del Dow Jones Industriales se dejan un 0,25%, los del S&P 500 un 0,4% y los del Nasdaq 100 cayendo un 0,2%. Están a poquitos puntos, apenas unos 40-50 puntos de máximos históricos los futuros del sector tecnológico. En el plano empresarial tenemos varios resultados corporativos en el día de hoy. La compañía alimentaria J.M. Smucker ha superado expectativas con sus resultados. Beneficio por acción de $2.57 frente a los $2.28 esperados. Ingresos de 2.090 millones frente a los 2.040 que esperaban analistas. También los de la compañía minorista Michael Kors, que ha presentado en el lado contrario pérdidas bastante abultadas, más de lo que esperaba el mercado, menos $0.43 frente a los menos $0.14 esperados. Los ingresos también decepcionan, $799 frente a los $1.034 que esperaba el mercado. Royal Caribbean va a ofrecer un total de $2.000 millones en bonos corporativos. Fastenal ha informado un aumento de sus ventas en el mes de mayo del 4,4%, sus ventas diarias han crecido un 14,8%. Navistar, el fabricante de camiones, ha presentado pérdidas pero menos abultadas de lo esperado, menos $0.10 por acción frente a los menos $0.72 que esperaba el consenso de analistas. Ingresos por encima de expectativas también, $1.880 millones frente a los $1.700 millones esperados. En el plano de las operaciones corporativas tenemos dos apuntes. Por un lado, Charles Schwab, la compañía de trading, ha conseguido la aprobación regulatoria para la compra de Ameritrade, según avanza la CNBC. Y por otro lado, Tiffany's, la cadena de tiendas, sigue pendiente de lo que decida Louis Vuitton con respecto a la compra de la compañía, que se está poniendo en duda por parte de medios franceses y también de agencias, anticipando que la incertidumbre relativa al coronavirus está ralentizando la operación y poniéndolo incluso en duda. Hoy Louis Vuitton ha dicho que de momento lo único que ha decidido es que no va a seguir comprando acciones directamente en el mercado de Tiffany's ante las dificultades que está provocando la pandemia del coronavirus. Y por último, Costco, la compañía mayorista, ha anunciado un incremento del 5,4% en sus ventas comparables en el mes de mayo. Que tengan una feliz sesión. Muchísimas gracias, Audiomercados. Ya sabéis que Audiomercados es un servicio de noticias narradas en castellano, en tiempo real, de lo que va a pasar y de lo que pasa, o de lo que pasa y va a pasar en los mercados financieros. Es un servicio cojonudo. Lo podéis probar durante 7 días gratis y tenéis el enlace para hacerlo aquí debajo, aquí en la descripción del vídeo, y además un bono por si luego lo queréis comprar al mes. Se paga mensual, la verdad es que es muy barato. Un cupón de descuento, ¿vale? Nosotros somos afiliados de ellos, pero que sepáis que no ganamos absolutamente nada, porque el programa de afiliados que tienen es como el de Traenet, pero este servicio es súper barato y las comisiones son de un euro, creo, o menos, un poquísimo. Total, que tenemos un acuerdo con ellos que de forma que nos permiten compartir esta información con vosotros a cambio de que les ayudemos a promocionarles. Y lo hago porque me parece un servicio cojonudo, o sea, de verdad que está muy bien, ¿vale? Así que bueno, ahí lo tenéis para vosotros. Vosotros decidís si os interesa o no os interesa, al menos probarlo gratis durante 7 días. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Os ha gustado la miniatura? Vale. TP Sanchi, veo que os ha gustado. Estoy esperando que se conecte Dani no se ha conectado todavía. Nosotros, creo, ¿no? ¿Me ha enviado la invitación? No. Bueno, hoy va a estar Dani con nosotros, a no ser que pase algo raro y no pueda estar. Estamos 419 personas. Bienvenidos a todos, traders. Bienvenidos. Doy la bienvenida a todos los usuarios de Facebook, Twitter, Twitch y Periscope. Os sugiero que vayáis todos a YouTube, porque estamos retransmitiendo también en YouTube, en directo, y además en YouTube lo hacemos con más calidad, 1080p, 60 frames por segundo, con un delay máximo de 3 segundos. Estamos con latencia extremadamente baja, lo máximo que da YouTube para hacer un directo en las mejores condiciones. Bien,
Así que, por favor, todos los usuarios del resto de plataformas, ir a YouTube, buscad Trading Zero y formar parte de esta gran comunidad de traders en YouTube. Nos juntamos un montón de traders en YouTube, hay un chat en tiempo real y aprendemos un huevo más en YouTube que en el resto de redes sociales. Por lo tanto, os invito a que vengáis a YouTube. Bienvenidos, traders. Os recuerdo que tenéis el curso gratuito de trading aquí debajo. El reto abierto para traders aquí debajo. Ya sabéis que podéis participar de forma gratuita y podéis ganar un programa intro como premio con la cuenta fondeada real y todo. Tenéis la promoción del programa intro con una hora conmigo, ¿vale? Además de tutoría. Hoy he hecho la primera y la verdad es que me ha gustado. La he hecho con un venezolano. No voy a decir más. Y tengo que decir que me ha gustado hacerla. Ya sabéis que quien compréis un programa intro hasta el viernes estará conmigo, además de recibir todo lo que tiene el intro, estará conmigo una hora en privado por Skype para que hablemos de trading, me preguntéis lo que queráis, configurar la plataforma, estrategias de trading, que yo sepa, ¿vale? Lo que os dé la gana, ¿vale? La verdad es que la de hoy ha estado bastante chula, me ha molado, ¿vale? Aquí tenéis la promoción del programa intro, quien lo compre de aquí al viernes conseguirá ese precio y una hora conmigo. Y también tenéis lo del grupo exclusivo de trabajo, que ya sabéis que consiste en que serán 20 personas que estarán con Dani, con José y con Antoine durante un mes en una sala de trading con ellos, ¿bien? Esas 20 personas serán las 20 primeras que compren un programa Student por 1.999 euros. El precio lo mantienen todavía, yo pensaba que no, pero sí, yo creo que la semana que viene ya lo van a quitar. Los que compréis un Student o hagáis un upgrade de un intro a un Student, ¿vale? Es la última vez que vamos a hacer este grupo de trabajo, es la tercera vez que lo hacemos, porque la verdad es que es una cosa que valoráis y que agradecéis. Nosotros, este canal, ya sabéis que gana una comisión por cada venta que hace de un producto de Tradenet. Luego no hay comisiones por operaciones ni por nada, es un programa como de afiliado súper sencillo como el de Amazon, ¿vale? Si eres afiliado a Amazon y vendes un producto, ganas una comisión y se ha acabado. Bueno, pues esto es igual, ¿vale? Lo que os iba a decir, ganamos una comisión, este canal gana una comisión por cada venta que se hace un producto de Tradenet, pero por este grupo exclusivo de trabajo y por la hora que yo estoy con vosotros, no ganamos nada. Esto es un valor que aportamos porque nos pedís tutorizaciones, mentorizaciones y no lo hacemos. O sea, no es una cosa que no ni hacemos ni vamos a hacer, ¿vale? Ni siquiera pagando. Bueno, a lo mejor dentro de un año o cuando seamos todos ricos y famosos, a lo mejor sí. No, bueno, no lo hacemos y es una forma de acompañaros un poco en este camino que es bastante jodido, todo se ha dicho, ¿vale? Bueno, pues eso es, tenéis toda la información aquí debajo en la descripción del vídeo. Bueno, el argentino no me envía el enlace y no sé qué pasa, pero bueno, pasa nada, dice que ahora se conecta. Te hace un calor, disculpad un segundo, por favor. Hace un calor en Murcia que no os lo podéis ni imaginar. Ah, mira, Dani, me acaba de enviar el enlace. Hace un calor en Murcia que no os lo podéis ni imaginar. Y estamos a 4 de junio, macho. Lo que queda aquí todavía. Me cago en la leche. Bueno, aquí está Daniel. Vamos a ver qué nos cuesta el argentino. Dani, ¿qué pasa, tío? Para que tengo eco. ¡Aguante! Ahora sí. Buenas, ¿me escuchas? Hola, Daniel. ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde estabas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estaba desayunando. Estaba desayunando porque me levanté y me olvidé de desayunar, chanco. Así que estaba desayunando algo. ¿Qué quieres que te diga? ¿A qué hora te levantas? Yo pensaba que tú, como un buen padre, se levantaba a las 6 de la mañana, tío. Sí, de hecho sí, pero no desayuné. Entonces estaba desayunando ahora. Bueno, ¿qué, Dani? No, ¿qué pasa? Serio. Hoy tenemos los mercados con un pequeño gap bajista, tío. Bueno, al fin. Sí, fíjate el SPY. Lo mismo que hablábamos del otro día de la liquidez del SPY, que me decía, buena liquidez que tiene el SPY. Yo te digo, bueno, mira. Céntrate entre las 8:30 y las 8:45. Y entre las 7:45 y las 7:47. ¿Sí? Céntrate en esos dos horarios, ¿sí? Son 15 minutos más o menos entre todos. Vas a ver las noticias de las 7:45 y ahora la noticia que las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que fueron un poquito peor de lo esperado, no sé si lo dijo o no, porque no estaba escuchándolo al muñeco este, no me acuerdo cómo se llama, no lo estaba escuchando. Y también fíjate que la balanza comercial también fue un poquito más alta que lo esperado, así que eso, bueno, impulsó y entró liquidez y volatilidad en el SPY. Fíjense en el SPY, abran un gráfico, fíjense en las 7:45 y entre las 8:30 y las 8:40 aproximadamente, van a ver la liquidez. Sacando esos dos horarios, el mercado no tiene liquidez.
Si sacando esos dos puntos, sería un mercado sin liquidez. Así que probablemente tengamos un mercado un tanto lateral, impulsado a la baja por, más que nada, por las nuevas peticiones por desuicidio, por desempleo, y ya abrió a la baja ese gap, que es un gap imperceptible para lo que viene moviéndose el SPY en los últimos días. Lo que sí es que tenemos el mercado bajista. ¿Cómo se comportará el resto de la jornada? Es tan impredecible el SPY. Yo creo que tiene que bajar, o sea, va a tener que bajar, va a tener que ser un mercado a la baja. El problema es que no tiene liquidez y volatilidad, así que es muy probable que tengamos luego de los primeros 15, 20 minutos un mercado lateral, ¿sí? Porque encima creo, o al menos no vi, ninguna noticia importante durante la jornada de trading. Ya salieron todas las 8:30 AM. Así que probablemente hay que aprovechar los primeros media hora y después se lateralice todo. Bueno, pues, pero yo pensaba que tú eras un super gurú y que sabías qué acciones, que ibas a hacerte ahí un gap and cover ahora y te ibas a hacer en los primeros dos minutos $1,000, tío. ¿No? ¿O qué? Un millón. sí, sí, hemos cambiado el target porque ayer me fue bien. Entonces, oye. lo impresionante son las aerolíneas. DAL sí, al tío. 6%, UAL sí, al 6%. Sí, tío, sí. ¿Cómo? Explícame sí. Cómo, dado que no puede volar. No sé ni cómo carajo, de dónde mierda están sacando plata. No sé, pero lo que vamos a volar nosotros, lo que vamos a volar ahora somos nosotros, porque en este instante son las 9:30, hora local de Nueva York. Ok, traders, paciencia, concentración, disciplina, constancia, siempre lo decimos. Y dentro de... No, mentira. Bueno, está ahí, estoy un poco más tranquilo porque... El mercado bueno. Está listo, trader. Recuerden la primera regla de buen inversor de nuestro abuelete favorito, Warren Buffett, que dice algo así como que la de no... Que la primera regla de buen inversor es, dice básicamente, la de no perder nuestro capital. Y la segunda regla de buen inversor de nuestro abuelete favorito dice algo así como que no olvidar nunca la primera regla. Esto es importante. El capital es nuestra herramienta de trabajo y no lo podemos perder. Recordad que el trading es extremadamente difícil. Tenemos una probabilidad entre el 90 y el 95% de perder nuestro dinero. Así que hagamos caso al abuelete. No olvidéis la tercera regla que ha puesto en este canal, ha asentado ya consolidado en este canal, ese tío de ahí, el del gorro, que dice algo así como que le den a like al vídeo ahora, ahora, en este momento, que me están mirando diciendo qué hace el murciano este pirao, ahora es cuando tienes que darle a like, que si no luego se te olvida, luego se te olvida. Y por supuesto, también tenemos que seguir esforzándonos por ser el top one de YouTube en cuanto a educación, buen rollo, buena onda, buena vibra, y por qué no. ¿Y por qué no? Los mejores mentores. Los mejores mentores del mundo, a tomar por culo. Hemos desarrollado una estrategia, porque esto es bueno para el directo y es bueno para vosotros, porque así no operáis estos primeros minutos, no operamos estos primeros minutos de máxima volatilidad del mercado. ¿Qué consiste en saludar? Así que saluden, porque hay que ser educados, da igual que seáis nuevos, que hagáis trading, importan huevos, saludar, hombre, que esto es importante en el directo en YouTube, claro que sí. Digan hola, hola, díganos chillando, porque así de paso descargaréis un poquito de adrenalina. Tal y como está haciendo Miguel, Arturo, Jonathan, Santiago, Martín, Fran, Arturo, Martín Rodríguez, Monsalve, Alonso, The Wall, Javier, Aitor, Maza, Martín, Sander, Miguelito, ¿cómo estás? Daniel, Jodailo, Vladimir, Rubén, Germán, venga, coño, saluden, hombre, Marcelo, ahí está Dani, ahí está Antoine dándolo todo por la banda junto con José en la banda puesta, Nacho, Alejandro, Germán, Antonio, Francisco, Fubu, Rafael, Aldiar, Yamir, Frangil, Alexander, Maricón, Luis, Germán, Nacho, Sarukis, Vladimir, Roberto, Antonio, Alexander, David, Nacho, Maricón, Oliver, Alejo, Germán, joder, qué bien, ahora sí es que os dormís, coño, os dormís, no podéis dormir, esto es trading, hay que estar despierto, como el argentino que acaba de desayunar, se habrá metido un café en vena. Bueno, nos enfrentamos a un SPY con un gap bajista del 0,32%, a un Nasdaq con un gap bajista del 0,17 y a un Dow Jones Industriales con un gap bajista del 0,22. Recordad que estos son los ETF sobre los índices principales, ¿vale? Son los ETF sobre los índices de referencia. Bueno, traders, ahora sí, pongámonos la gorra de traders profesionales y vayamos a hacer nuestro mejor trading. De gurú, que para eso hemos estudiado, ¿vale? Mi cuenta está en 80.304, llevo 3 días llegando a la mitad de mi riesgo diario. 3 días negativos, así que, pero bueno, la verdad es que estoy bastante contento. Vamos a hacer nuestro mejor trading hoy, como hacemos todos los días. Bueno, Dani. Y no hay 3 sin 4. Una polla. No te respondo porque hay 563 personas en el directo. Si no te respondería, encantado. Ay, se me fue, me reo. Gilipollas. Bueno, pues nada, venga. Vamos a ver si hacemos algunas operaciones hoy, Venga, venga.
Vamos a ver, el Sí, SPY. vamos a ver por ahora naranja para mí. Estaba mirando MREO y se me fue. Se me fue, no me tomó el 300. ¡Ay! Mira, ahí está en 320 y era para agregar 320. Encima te pone un stop en 300. No la voy a mirar más porque la voy a romper a patada. ¡Ay! Me va a buscar. No me diga que me vas a buscar el HALT al 359. Y yo queriéndote tomar en 300. ¡No! Míralo vos. ¡Ah! Final de impulso. ¿Cómo voy a tomar ahí? Bueno, Y bueno, gracias. Gracias a todos. RO. Gracias por el apoyo que le habéis dado al vídeo de Antoine, que se publicó ayer. La verdad es que esos vídeos están muy bien. Yo me lo paso genial con Antoine, porque esos vídeos, cuando los grabo con él, me ayudan para estudiar Perdón. trading. Y a vosotros, por lo que veo, os encantan. Así que gracias en nombre de Antoine, de Dani, de José, de Inías, por supuesto, por el apoyo. Yo no, si no me apoyaron una mierda ayer. Sí, tío, ayer. MRO. Tu vídeo fue un puto desastre. Sí, está bien, no se lo hago más. Puta madre, la vez que quedó verde venía como de 3 días consecutivos negativos. Sí, no, el viernes me había ido bien. Bueno, sí, 3 días, lunes, martes, miércoles, bien, días complicados. Bien. Bueno, ayer por fin un día verde, digo yo, la gente va a estar contenta, terminé verde, qué sé yo, ¿no? No, no, Y la nada. Tú, puta madre. nada. Tienes que hacer una miniatura que diga literalmente: hoy he palmado mi cuenta. Y ahí arrasas, colega, seguro. Bueno, Seguro. la hago esta tarde. NT. Hazla porque seguro que la gente, tío, eso es Bueno, un morbo que te dale. cagas, tío. Ay, pero tengo dos posiciones abiertas y las dos están positivas. ¿Cómo hago lo de Bien. palmado de mi cuenta ahora? Gurú de. MREO y ENT. Gurú A de ver los si me van a cojones. buscar los máximos del día. Perex. Che, ¿quién es este que está tan enojado? ¿No viste el mail este que está tan enojado? ¿Quién es este? Desde de Murcia a Tokio, ¿no lo viste? Ah, capaz que a vos no te llegan. No. Ay, no, está re enojado, pero está re enojado. Bueno, a mí hay un tío que me está enviando correos porque yo ya le he dicho 2 veces que no me envíe correos, pero directamente he descartado, o sea, creo que se llamaba Oscar. Ah, ese, Oscar, Ese es... sí. Tú también estás en esos correos. ¡Oh, sí! Pero está re loco ese tipo. Estaba Mirá loco lo como que una gano puta yo, loca. estúpido. ¿Cómo es? Murciarito, gilipollas. Yo gano lo que vos Uf, ganás. uf, uf. Pero escucha, a mí me lleva ya meses enviándome correos y ya hace un mes o por ahí le dije: mira, tío, segundo aviso que te doy, bórrame de tu lista de distribución, porque yo quiero ejercer mi derecho a que me borres. Y me respondió diciéndome de todo y dije: mira, tío. Y entonces Sí, a mí. tengo una Le regla dije, de te correo, felicito. tengo una regla de correo que directamente los emails de ese tío me los borra. O sea, es que ni los veo. Ya, yo no sé ya nada de No, su pero vida. ¿sabes qué? Yo lo tendríamos que poner públicamente. Yo te digo la verdad, ayer me sorprendió porque yo nunca lo. O sea, siempre lo que lo. Yo respondo a todos los mails. Si ustedes me escriben, yo los respondo. De hecho, si no le respondí alguna vez un mail, se me puede haber pasado, porque recibimos varios, se me puede haber pasado, ¿sí? Así que envíenmelo de vuelta que yo respondo. Pero, qué sé yo, me puso, ¿ves que lo que yo gano, 5, como no sé cuánto? Y me manda el link de ganó miles de dólares, ¿viste? Esos típicos gurús del éxito. Y vos ese nunca le vas a ganar, porque bla, 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 bla. Yo digo, bueno, Oscar, felicitaciones, sigue así. Realmente estás muy bien en el trading, qué sé yo. Le respondí con la mejor onda. ¿Para qué, chango? Calla, calla, ¿Para calla, qué calla, calla. Pero respondí? Yo no si a, sabía que había que, no había que a, responderle, si vos me a lo habías mí, dicho. a, calla, 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 calla. Si a mí Pero me yo le respondí con insultó. la mejor onda, felicitaciones. Qué Calla. genial, ojalá. A mí me puso de. Y me dijo, y me insultó, me dijo de todo, y al final me dice: y te voy a seguir enviando los correos porque me da la gana. Me dice, tío, Dios mío, pero estás Sí, loco, viste tío. cuando. Estás loco, No, tío. dije, Vaya, ¿qué le ya, tío. pasa a esa gente por la calle? No. Mira, Dani, no, 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 no lo sé, pero lo que sí Pero sé es mira, que... el de ahora a la mañana, porque encima son 200 mails que te manda, Ah, es boludo. verdad. Es una cosa de no creer. Ah, yo esos correos ya directamente van al spam o a la papelera. No sé qué regla puse, pero yo ya ni los leo. O sea, a mí es que me la sopla ya. No sabía que tú estabas también ahí. No, no me había fijado que estabas ahí dentro también metido. O sea, eso es que nos tiene... Es un... Ya, paso, Ah, no, paso. el de hoy fue. Y le voy a mandar a todos tus contactos de. A ver, mira, acá está, Ojar. Aparte, Oscar está, aparte se pone. Te pone, sos un gay. O sea, no lo soy. Pero si fuera, o sea, estamos en el siglo XXI, hermano.
tampoco, tampoco es que ahora es malo ser un homosexual. Ey, actualizate, siglo XXI, hermano. A todo esto, NT va a buscar el HAL del D605. Poné NT en pantalla, NT en pantalla, NT en pantalla. Ponelo, 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 ponelo. Ah, hija de puta, queda HAL, dale. Ah, no quedó. El 605 lo buscó, pero no quedó. A ver si lo busca de vuelta. Vamos, vamos. 6. Ah, me lo suben a 19. Ahí está, 19. Vamos, 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 vamos. No, no, le falta punchy, le falta punchy, le falta punchy. Esto no me gusta. No me gusta. Última oportunidad, 6-19, o me empiezo a tomar ganancia. Última oportunidad de NT. Última oportunidad que viene el gurú de HALT. Ahí está, por fin llenan el bit. Llenan el bit, no comienzan a entrar compradores, llenan el bit. MRO está muy lejos el HALT. Vamos, vamos, vamos. No, me lo suben de vuelta, tomo ganancias, me quito. ¡Ay, no! ¡No, no, no! Y las quité todas. ¡No, no, no, no tiene HAL! 6.29, 6.29. ¡No, me las quité todas, qué pelotudo! ¡Ay, bueno, fuera! Fuera, NT. No, qué pelotudo, qué pelotudo. Mira, 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 NT. Mira, NT va a quedar HAL 29 y abre en 8. En 8, en 8, ahí entra el beat. No, no puede ser tan salamen. 6.37. Ay, me equivoqué, en vez de poner limit puse market. Y se me sacó todas. Bueno, yo estoy dentro yo estoy dentro de Smart con un stop amplio, ¿vale? Una jugada. La verdad es que el spy ahí casi casi acompañaba, pero no. SMAR. Ese break de 50 me gustó bastante. Me cogió en el límite, le puse una horquilla de 10 céntimos, me cogió en el límite, voy a buscar el dólar, evidentemente. E incluso los 2 dólares, porque tiene una bonita proyección, incluso hasta el 46, va sin problema. Está protegida, 50 céntimos de protección, una pasada, pero es que es lo que hay, no hay más, ¿vale? Así que bueno, pues eso es. RCL, Daniel, ojo, cuidado con RCL, que ahí está dándolo todo también, Bueno. NT, si alguien llega a estar dentro, no creo que vaya a buscar el HALT, porque ya está, lo subieron 3-4 veces. Lamentablemente me quité porque no me quería quitar. La verdad es que no me quería quitar toda la posición. De hecho, voy a ver dónde me la quitó. Fue una buena ganancia a los que vengo de los últimos días. De hecho, es casi la ganancia el día de ayer. MREO, no, MREO estoy dentro. Acá está, NT. Entrada y salida, directa. Me la quitó en 6.07. Ah, desde 5.50 a 6.07. ¡Ah! ¡Qué chasco! Quería dejar una parte dentro. Pero bueno. Nada mal, ¿eh? Para iniciar, no está mal. Y bueno, dentro de MRO aún. A ver si rompe ese máximo. Está estrechando y consolidando. Creo que voy a agregar 45. ¡Uf! Que ayer estuvo súper activa. 7.11. Sí. Sigo jug. Jug. No sé cómo se nombrará. Uy, uy, el 70. LPN. RCL. Uy, el 70. Qué bonita jugada era esa. Ay, qué lástima. Bueno, ahí va por el 50 RCL. Muy activa RCL. Atentos porque es muy difícil, DLPN 230, 233, 235. Ah, me gusta. 230. 233. Bueno, ahí está UG. Me gusta ese 700. Voy a buscar una entrada en RCL. ¡Wow! Que quebró rápido. 258 posible HAL de DLPN. Vale, necesitamos, está claro que necesito del SPY para RCL. ¿720 UG en este momento? La idea es buscar el 740. ¿RCL gato muerto? ¿Se murió el gato? ¿Seguro está muerto? No, no, no está muerto. ¿No está muerto? Uf, chiste. Transpirar. DLPN stop 2.00. Oxy, chequeala. Sí, Oxy es una de las activas del día.
14.80 Oxy, no está mal, Pablo, para que lo tengas en cuenta. Oxy es petróleo, es que a mí el petróleo no me... Sí, Oxy es occidental, sí. Vais a palmar hoy también, te dice JL. Oh, Vale. este es un Oscar cualquiera, ¿eh? Este es un Oscar. Este es Sí. un Oscar cualquiera. Ahora le vamos a decir así, a los idiotas le vamos a decir, vos sos un Oscar cualquiera. Bueno, se me fue un poquito el stop de RCL, pero bueno. Dentro de RCL 56.71, se me fue el stop. El chiste, no estoy. Bueno, es que El hoy chiste que tengo. rompa 60 y 50. Iba a operar de otra forma hoy. De hecho, estas dos operaciones espero sacarlas en positivo porque quiero operar de otra forma, ¿vale? Luego lo comentaré, pero quizás me he adelantado. Estoy con la costumbre de operar de esta forma. Quiero hacer otra cosa, ¿vale? Pero bueno, luego lo veréis. Si sale, sale, y si no sale, pues no sale. Bueno, va, RCL y SMAR. SMAR protegida. Tiene que romper SMAR, evidentemente el 48. Y en ambas dos necesitamos del SPY. Yo creo que esto también lo tenéis claro, ¿no? Así que bueno, RCL tiene que romper ese 56.50. Bueno, en la jugada de RCL, mi jugada, tenía como base el adelantarme al break del 50 en RCL, ¿vale? No sé si lo voy a conseguir, bueno, lo voy a conseguir porque estoy antes, ¿no? Lo que no sé si lo va a romper. No quería entrar al break del 50, ahí está la presión en 56.50 en RCL, ahí va, lo rompió, 47, mínimo de la sesión 46, 43, 42, 41, 40, 38, 32, me cago en la hostia puta, Daniel, que se va RCL, Daniel, que se va 56, vamos a por el entero RCL, ahí a tope. Protegiendo a 56.71, todavía es pronto. Tengo que mantener mi stop. Hay que mantener mi stop, ¿vale? El stop, además, en RCL era largo. Hoy voy, que se va. 6 de M. 56.70. Hoy voy, que se va por el entero RCL, tú. 56, 22, 21. Precio de entrada 56.71 para RCL. Vamos a. Quiero gestionar, quiero esperar a que llegue el entero para gestionar el stop. Lo quiero poner en break-even, ¿vale? Ya le hemos sacado en RCL, tenemos el stop en 40 céntimos. Ya, hoy voy, hoy voy, hoy voy, que lo va a romper tú. RCL, que lo rompe Daniel. Hoy voy, que va a romper el entero, Daniel. Hoy voy, hoy voy, hoy voy, hoy ¡Epa! voy, hoy voy, un dólar ya en RCL. Hoy voy, hoy va el dólar, Daniel. Uy, 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 que me lo da. Uy, 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 uy. Ahí va el murciano. Ahí va el murciano por su dólar. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ahí va! ¡Un dólar en RCL, Daniel! ¡Ahí va! ¡Por el 50! ¡55,50! ¡Vamos, vamos, vamos! El murciano se tiene que quitar. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Vaya a quitar media. Y gestionamos a break-even, ¿vale? Stop de RCL. Break-even 56,71. Bueno. Stop 56.71, break-even para RCL, ok. Tiene recorrido hasta el 55 que tiene el S1, ¿vale? Bueno, pues ahí está. Stop a break-even en RCL. Smart. Sí, genial. JL, ya está, ya. No, no opinés, no opinés, JL. No opinés. Ya está, no opinés. Le erraste, le dijiste que iba a perder, está ganando y ahora está extendido, tiene que tomar ganancias. No, no, no. Ya está, erraste del principio, le fue bien. No puedes decir más nada. Terminó Sí, ya, venga, hasta tu luego. comentario. Ya está, perdiste. Es así. Hasta Te luego. arriesgaste a que iba a perder, va ganando. Ah, el murciano ha hecho la valoración positiva. Está, ¡Te perdiste. jodes! Perdiste. Listo. Así es el trading, listo. Y ¡Quede así un es, te puede listo! salir bien. Tenés 50% de posibilidad. Eres un listo. Bueno, estoy dentro de SMAR, esperando que rompa el 48. La verdad es que si lo Pero. rompiera, tendría un bonito recorrido. Stop de SMAR, lo tengo también alto. Casi. Hoy voy, el 4800 de SMAR, parece que me ha oído. Hoy voy, 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 vea que lo rompe, mínimo 47.53. Vamos a por el mínimo de la sesión, SMAR. Vamos allá, 4800, 4800. Ay, 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 que no puede. Ay, 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 el SPY ahora no. Ay, no puede, necesita el SPY y el SPY no quiere acompañar. Bueno, pues eso. RCL.
la tengo bien protegida porque está por encima del 50% del movimiento. Yo creo que 56.71 todavía me puede dar margen para hacer cosas. ¡Ahí va! 48.00 SMAR. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vamos a por mínimo de la sesión! ¡Vamos a por el dólar! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡48.00! ¡Ahí va! ¡Ay, hiperpresión! ¡Ahí va! ¡Lo rompió! ¡47.80! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡80! ¡Rompe el 80! ¡Rómpelo, rómpelo! Que hay mucha gente mirando y estaba... ¿Cómo se llama el tío este que ha dicho que iba a perder? Oscar. Ah, no, no, no sé cómo se llama, porque se pone el nombre, bueno, es muy raro, Nick. J algo. Da igual. Y el J quiere ver 2 de 2. Venga, vamos, vamos, rompe el 80, rompelo. Que hagamos el dólar, por favor. Rompe el 80, 84, 82, 80, ahí está, 83. Ay, 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 que lo rompe. Ahí el JR, ahí está el 80. Uy, 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 el 78 rompiéndolo. Vamos a por el dólar, venga, vamos, sí, señor. Vamos a por ese dólar, 47.50 por ese dólar. Ay, 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 que no puede. Uy, uy, uy. El murciano está nervioso porque hay mucha gente mirando, pero da igual, porque va con la espada y con el casco, sin escudo, a pecho descubierto. Sí, señora, SMAR rompiendo ahí a tope. Madre de Dios, RCL lo que está haciendo. Ahí va el murciano aguantando en RCL como un puto campeón. ¡Ay, ay, ay! Tiene que romper el 55-50. ¡Ay, ay, ay! Eso es RCL. SMAR no puede con el 80. Va a volver a su precio de entrada, SMAR. No va a darle el dólar al murciano. Tiene que romper el 47-75. ¡Vamos, 47-75! ¡Smart! ¡Ahí está el murciano! Ahí va sin escudo, pero va con espada y con casco, el jodido espartano. Ahí está dándolo todo. Voy la verde 75, rompelo, vamos a por el 50. 47.50 quiere ver el murciano para callar en la boca al perro este, ¿cómo se llame? Vamos allá, rompe el 75, vamos. RCL corrigiendo un poquito el spine, va a su puta bola. El murciano también va a su puta bola, da lo mismo, pero quiere llegar al 47.50. Vamos allá, ay, no puede. SMAR, qué angustia de operación. SMAR, Dios. Bueno, SMAR. Tomo ganancias, KZR. Los pobres tomamos ganancias, ¿eh? Tomo ganancias. KZR. Bueno, yo me quité. Los pobres tomamos ganancias, ya sabes cómo somos. Yo me quité un parcial en RCL, ¿vale? Ah, te quitaste, no sabía. Sí, en RCL, sí. Me quité media. Bien ahí. Bien ahí. Sí, bueno. Bueno, es un breakout clásico de 7.50 en KZR. Smart. Tomé ganancias 0.80. Smart me la voy a quitar en 48, en el momento que supere este máximo, 48.20 me la quito, ¿vale? A tomar por culo, Smart. A tomar por culo si no me quiere dar el dólar antes, porque está debilitada de cojones esta. Mira el spy lo que está haciendo Daniel, ten cuidado con el spy ahora, que está fuerte. Miguelito, que te siguió, dice, yo ya tomé ganancias también. Felicitaciones, mi querido amigo Miguelito. 48.15 stop, ahí va el 70. Uy, como rompa el 70 SMAR. Uy, uy, uy. Uy, esta operación va a ser una operación callabocas. Uy, que no puede. Uy, no puede SMAR romper ese 70. Ay, como rompa el 70, Dios mío, hacemos el dólar. Uy, uy, uy. 48.16 stop. Qué operación más. El stop, esta mierda. Qué operación más. El stop de Dash. Desagradecida, tío. La concha de tu madre. Ahí está. KZR. Ese 70. ¿Cómo le cuesta romper el 71 a SMAR con este spy? Ahora que el spy está corrigiendo, a ver si lo rompiera. Hay un poquito de presión en punto 70. SMAR, vamos. Rompe 70 y se va por el 50, mínimo de la sesión, punto 53. Ojo, ojete, que como rompa el 70 hay un poquito de presión, ¿eh? Ojo, ojete, que estás capaz de irse. Ojo, ojete. ¿Te gusta? Ah, bien, bien. ¿No? Que estás capaz de irse a buscar. Cada uno hace con su gente lo que quiera. A buscar el 53, mínimo en la sesión SMAR. Operación larga donde las haya, pero al murciano le da igual, porque con paciencia y con saliva el elefante se llevó la hormiga. Y eso es una frase que al murciano le gusta mucho. Ahí va el 70. Sí, no se llevó a la hormiga, digamos, se la empomó, pero. Ahí está. Cada país tiene su propio refrán. Ahí está el murciano. ¡Ay, ay, ay! Que no puede ese 70. Como lo rompa ese... ¡Ay, va! ¡Que lo rompe! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡50 SMAR! ¡Sí, señor! ¡Oh, qué bonita SMAR! El murciano está no feliz. Es RCL. Ahora, ¿cómo es? ¿Cómo el nombre? SMAR. Ahí está a punto de sacarle el... SMAR. Ahí está. ¡Uy! Tuvo el dólar, lo tuvo, lo tocó y se va. Bueno, nos vamos con 43 pavos, que no está mal, casi el dólar. Smart. Yo pensé que era RCL, te lo juro, no estaba mirando. Yo decía, pero ¿qué si no bajó tanto? ¿Dónde mierda está mirando este?
No, es SMAR, SMAR. Está bien de continuación en KZR, agrego... agrego 800, iba a decir, bueno, se me fue. Bueno, RCL, stop a break even, corrección bestial de RCL. Probablemente me saque el stop, me da igual. Esas son mis reglas y las tenemos que cumplir, ¿vale? Bueno, pues dos operaciones. KZR, estoy de 7.50, tomé ganancia en 7.80. Iba a agregar 8.00 haciendo scalping de continuación, porque estaba muy visible, pero no me agregó. Así que voy a ajustar el stop a 7.75. Las últimas, aclaro que son 100 acciones. Te decía, ¡oh, debes estar ganando como $1,500! No, tengo 100 acciones. Hace un calor, tío. No te puedes ni imaginar, no eres consciente del calor que hace en Murcia. No eres consciente del frío que tengo en las patas ya, ¿no? Buah, tío, que hace un calor que te cagas. Pero es que lo peor no es eso, tío. Lo peor es que, tío, esto, tío, el verano aquí no acaba ni de empezar, ¿entiendes? Esto cuando diga hacer calor aquí nos vamos a cagar en los pantalones, tío. Bueno, tengo el stop en 71 en RCL. Está justo por encima del VWAP, casualmente. Y precio de entrada. Así que si me saca, hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. Y me saco, ¿vale? Bueno, perdimos media operación. A ver, esta operación quizás la podía haber gestionado mejor, porque es cierto que el SPY, no, mira, ahora se da la vuelta, como siempre, es cierto que el SPY no acompaña y quizás la podía haber gestionado mejor. Lo voy a dejar ahí, ya veré en otros vídeos cómo podía haber mejorado esa gestión, ¿no? Bueno, SMAR ya paso, son operaciones lentas, no me gustan. ESTC, la estoy viendo arriba, S50, hostia, no, es súper peligrosa esta. No. No. Mira, tío, RCL me ha sacado el stop, Dani, y se está dando la vuelta. ¿Tú te lo puedes creer? RCL, bueno, pero mira todo lo que subió también, no es que subió 10 céntimos, besó tu stop y se fue. O sea, subió desde 55.60 a 56, un dólar y pico subió. O sea. No, pero mi stop era 56. Si vamos a ver siempre el diario del lunes, qué chiste. Sí, bueno, por ejemplo, yo en MREO. Félix. Bueno, no, me la saqué en 3.15. Me alegro, Félix, que hayas hecho RCL y te haya ido bien. Me alegro un montón. Un pedazo de operación, ¿eh? En RCL. Un dólar de operación que yo no supe gestionar bien, ¿eh? Os lo tengo que decir. Porque con este SPY quizás tenía que haberla gestionado de otra forma. Pero bueno. MRNA, Moderna, Halted. No, dices, hermano, falta. No, ¿cómo va a quedar? No, nada que ver. Sí, dice Antoine, efectivamente. Me dice Antoine, gracias Antoine por el comentario. Ha retesteado zona de break. Lo que pasa es que en este caso es cierto. O sea, bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto forma parte de. Bueno, en el vídeo de ayer se comentó, ¿no? Yo antes operaba de la siguiente. O sea, mi estrategia era la siguiente: diseño la jugada, pongo el stop y en el 1 a 1 lo movía a break even, ¿vale? Y no me quitaba parcial. Ahora lo estoy estirando un poquito más antes de mover el stop, ¿bien? El motivo es por qué. Porque si tú esperas al 1 a 1, lo que puede ocurrir, y ocurre con una probabilidad alta, es que te haga un retest de la zona de break, ¿vale? Entonces, claro, si tú vas al 1 a 1 y mueves tu stop a break even, en el retest te saca. Cuando va a retestear, tu precio de break te saca, ¿no? Por ese motivo ahora yo espero al 1 a 2. Pero en este caso, Antu, sí es cierto que, o sea, yo, fíjate, yo entré aquí en 50 y, en 71, ¿vale? Y le sacamos casi un dólar, más de un dólar a la operación, ¿eh? Es una pasada, ¿vale? Es una pasada. Quizás me tendría que haber quitado tres cuartos, no lo sé. Pero fíjate, me hubiera sacado igual esta vela porque, mira, por encima de la media de las ciencias. Igual me gustó porque Antoine dice, Pablo, ¿te acordás de lo que hablaste ayer, lo que hablamos ayer? Pablo se olvidó de lo que habló ya a la mañana y le importa tres pitos lo que vos le digas. Perdón, pero es cierto, Pablo. No, coño, sí, me acuerdo de cosas, no me acuerdo de todas, pero de algo sí.
Bueno, ESTC. Qué bonita está y qué difícil es de operar esta. Bueno, podríamos haber hecho objetivo diario, pero no. Todavía no. Cambio de gestión de capital. Cambio de gestión de toma de ganancias. Más que una gestión de toma de ganancias, es una gestión de capital. La toma de ganancias, básicamente, para mí son casi siempre iguales. No tengo mucha variación. Sí me protejo más rápido, tal vez. Pero es la gestión de capital. Es decir, no voy al 100% de mi gestión de capital, voy al 50%. En vez de tomar 600, tomo 300. Si tomo 600, tiene que ser una acción casi segura. ¡Wow! 1.37 mi primer hall de la semana. No lo sé, Rick. Tuve una buena vida. A ver si me toma. Ante. Si él nomás me tomó. Quedé recontrapendiente. ANTE. ¿Para qué mierda? Yo ya cumplí el objetivo. Felicitaciones, Valesal. ¿Cómo ven eBay? A ver. Wow, eBay. ¿Pablo? No está mal eBay. A ver. Sí. Es contra tendencia. No lo sé. Hombre, recorrido sí tiene recorrido de pelotas, ¿eh? O sea que. Pero 30 céntimos de stop ahora. 50. Menos de 50 no le puede dar. Por los movimientos que tiene eBay. eBay es una hija de puta con el movimiento que tiene. Ya, esta es como Facebook y todas estas cosas, tío. Ay, Smart, tío. Una es que después de lo que sufrí en Smart. Esta va a ser una runner. Esta va a ser una runner seguro. RCL se está comportando de una forma rara. No sé si quiere. No sé lo que quiere hacer. Me voy a levantar un momento, Dani. ¡Ey! Saulo González, $2 nos han donado. Pero, tío, muchas gracias. Muchas gracias, Saulo. Sí, señor. Nos ha hecho una donación en YouTube. Sabéis que nos podéis hacer donaciones. Es que no lo decimos nunca porque, bueno, es algo simbólico. Pero gracias, tío, gracias. Siempre mola que alguien valore el esfuerzo. De esta forma, tío. $2 bien recibidos, tío. Sí, señor. Muchísimas gracias, Genio. Saulo. Qué grande, tío, Saulo. Bueno, voy a recargar café y te dejo con tu pantalla, ¿vale, Dani? Vale, sí. Santas cachuchas, Batman. NT, vuelve. No, Saúl, el tuyo es Saúl y el otro es Saulo. ¿Para cuándo nos poner el video del año pasado con las donaciones? Ah, sí, es verdad. Vamos a hacerlo, capaz que Ignacio, el fin de semana vamos a ponerlo. Estaría bueno, ¿eh? Sí. Para aquellos que no lo vieron y aquellos que no sepan, estoy mirando a ver qué puedo hacer. La verdad es que ya estoy medio con objetivos cumplidos también. 4 acciones operadas, 3 positivas y 1 negativa. Y no voy a arriesgar mucho más. Ese del año pasado fue épico. El día que Pablo perdió su cuenta. Fue épico. El día que Pablo perdió su cuenta. No donen. No hay que donar. La gente empezó, claro, lo que nos estaban viendo. La gente empezó a donar y a donar porque pensaba que, no sé, que... O sea, no sé lo que pensaba y empezó a donar para Pablo. No donen. Y empezó a ver los números. Y sí, donen, coño, donen. Y ahí salió las donaciones. Y no sabíamos ni que estaba. No sabían ni que había donaciones. No sabíamos que había donaciones. ¿Cómo se pierde una cuenta? Ah, simple. Perdés más del dinero que tenés adentro. Si ingresaste, por ejemplo, 5.000 y perdés 5.001, así perdés una cuenta. Básicamente sin gestión de capital, como le pasó a Pablo. Chichichi, AMRS. Vamos a ver si encontramos algo. Estoy dentro de una posición, la verdad que es malísima, por eso ni siquiera la comento, ni siquiera la muestro, ¿vale? Es esta, miren. Ante, 100 acciones en 1.37. Van a ver que no se mueve porque está halteada, ¿vale? Para tomar tenía que tomar 900, no 100. ¿Vale? Entonces es como que me importa tres pitos de las 100 acciones. Va a abrir y si baja, va a bajar a 1.10 y me las quito. O sea, no. Lo máximo que puedo perder son 30 céntimos con 100 acciones.
Y si te mide 5.000, podés perder 5.000, pero el 5.001 el broker te cierra la cuenta. Siempre quedan normalmente. Ay, me gusta KZR, nuevo breakout. Me gusta. Breakout, KZR, reentrada, .75. Qué buena la miniatura, sí, agradecemos a. Obviamente a Robert, que es quien la hizo. KZR voy a tomar 70 y 75. La entrada original es 75. Pero 70 primera entrada y 75 segunda entrada. Y vamos a formar una posición más fuerte. Stop en VWAP. KZR. KZR entrando compradores. Presión vendedora. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tomo ganancias. Ya saben que yo tomo ganancias mucho más rápido por ahí de lo que toma Pablo. Tomo ganancias KZR. Abre ante. Me importa. Me quito ante porque está a punto de quedar halt bajista. En 1.39, 38, 37, 35 me las quito. Por ante. Fuera ante. Tomo ganancia KZR. Bien, ¿eh? Bien, KZR. Daniel, bien, ¿eh? Precio promedio 1.72. Ajusto stop. Stop a 1 punto. Y no puedo poner menos de break-even. 7.70. No puedo poner menos de break-even, ¿vale? Compra. Revisa IQ. Está tomando impulso. Bo. ¿IQ o Bo? ¡Wow! Rompe 8. O sea, yo nunca muestro posiciones, ¿vale? 200 acciones, 70 y 75. Me quedó 72 promedio porque el 75 me agregó solamente 200, no me agregó las 300. Tomé ganancias, como ya lo dije. De hecho, mira, vamos a buscar el report. KZR. El report de KZR. No sé si se ve mi pantalla o no se ve mi pantalla. No sé a quién le estoy mostrando esto. A ver, ¿se ve mi pantalla? Voy a abrir YouTube. Bueno, ahí están. Las compré 49, ganancias en 80 y 72. Reentrada 70 y 75, ganancias 93. ¿Sí? Ah, ahí están las 300 que me saqué el 93. Y bueno, ahora tengo 200 acciones dentro, ¿vale? Eso es básicamente. Y esto es lo que nunca debo demostrar. Y está haciendo doble techo, obviamente. Entonces, ¿qué hago? Pues vuelvo a. Ajustar el stop debajo de 800. Fuera una parte más, dejo solamente 100. Fuera una parte más, solamente dejo 100. Me quité 100 más en 800. Y ahí en 80 me quito las otras 100 que me restan. Voy a ponerle stop automático a punto 80, 7.80. Hey, ¿por qué está fallando DAS? Ahí está. Me sacó el 79. Bueno, fuera. Fuera. KZR. Wow, qué buena operación, ¿eh? Muy bien, me alegro, tío. Tranquila, rapidita, pa, 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 30, 40 céntimos y a la cama. No, que 30, 40, 20, 30 céntimos. Vale, volví. Ya quita tu pantalla, ¿vale, Dani? Vale. ESTC. ESTC. Peligrosa. El stop. Bueno, el stop técnico altísimo, pero Les gustó, yo sé que les gustó. Le agarré y le puse el. Justo cuando te levantaste, hice un scalping rápido. Yo sé que les gustó que hagan scalping rápido. Yo sé que les gusta. MRNA, pasa que MRNA. Wow, Smart, tío, con todo lo que la esperé, fíjate, de una runner. Muy bien, ¿Por qué no MRNA. te toma, César? Porque eso, bueno, es una contra de las acciones al contado, ¿vale? Que me gusta el 90 de ESTC, tío. Lo que pasa es que el 90 abre un split enorme esta, tío.
La verdad es que, tío. Me gusta el 90 de esta. Es peligrosísima esta acción. Estaba mirando un al bajista Genus, pero no tengo short. Estoy mirando CMTL, es un breakout clásico en 1870 con orden Iceberg y órdenes ocultas entre 66 y 70. El problema es la media de 200. Mira CMTL, Pablo. Si quieres ponerlo un segundo. Este es el clásico, gráficamente me encanta, es perfecta. Sí, Halt Genus, la estaba mirando y de hecho se las pasé a unos chicos que sí tienen short. Yo no tengo short, pero se las pasé a un grupo de traders que sí tienen short ahí. ¿Ves esa acción? Ese es el clásico. La acción está. La acción CMTL es el clásico que vos gráficamente la mirás y decís, wow, mirás el estrechamiento, la consolidación. Es perfecta para tomar el largo punto 70 y luego pones la media de 200 exponencial y te caga la vida. Te dan ganas de quitar esa media de 200 exponencial. Porque miren, CMTL. Es perfecta. Espera, porque quiero ver una cosa de esta acción que es peligrosísima. Ay, no me cogió. Uy, uy, uy. Ay, me cogió mierda. Bueno, vale, el 92. Pero me ha cogido en el pullback. Ay, justo. Ay, la iba a cancelar. Bueno, vamos a gestionarla bien, ¿vale? Bueno, ahí tenemos ESTC dentro de ESTC. Una acción muy peligrosa. Me cogió en el Sí, pullback. No sé si lo habéis te da visto, por decir pero. esa acción, ojo, porque es. Sí, es muy peligrosa, pero tiene proyección hasta ir al mínimo de la sesión, ¿eh? Necesita, además, tiene que romper en 5 minutos esta media, por eso es peligrosa y por el spread que abre, ¿vale? En cualquier caso, vamos a darle, voy a ir a buscar por lo menos el dólar en esta acción. 84,92, bueno, me cogió en el pullback, iba a cancelarla, al final me cogió. Vamos a ver cómo la gestionamos y cómo termina esta vaina, ¿vale? ESTC dentro, acción muy, muy peligrosa. Estoy en esa incertidumbre de no hacer, no darle pelota al. ¡Wow! KZR. Miren esa acción que estábamos viendo en vivo. Wow, qué pasada, Dani. ¿Qué Terrible. acción? CMTL, me decías que viera. Es que estaba viendo esta, tío, y estaba diseñando la Ah, jugada, ¿vale? igual no. No la veas. Vale. SMAR, qué bonita operación, SMAR. Ya ves, tío. A ver, les... ¡Wow! Objetivo cumplido con eBay. Ay, se nos fue eBay al final. La miramos todo y la perdimos. Y era muy STC. buena eBay. STC proyección al 84, ¿eh? Ojo, cuidado que se puede ir al 84. Está protegida con 50 céntimos, por lo tanto, hasta el 40 y pico. Casi, casi podía proteger ya, pero no. Vamos a buscar ese 8400, a ver qué tal. American Airlines punto 30 es interesante. Bueno, quebró. El problema de American Airlines es, ¿quién es el que lo dijo? Daniel, Pablo, Martínez, Tirado, el Natarro, tiene todos los nombres, ¿eh? Es que todos los niveles de American Airlines siempre están cargados. Entonces, como que no podés buscar un punto de inflexión, ese punto donde al quiebre vamos a tener el impulso de compradores o vendedores. Bueno, en este caso compradores, ¿no? Porque es alcista. No lo vas a encontrar en American Airlines, por eso, al menos que sea un lote muy, muy grande. Pero fíjate que en las barras de volumen no hay una que sobrepase ahora cuando quebró el 30, porque todos los niveles están cargados. Más allá de eso, puede ir $2 siquiera ahora, ¿no? La aerolínea está al 13% alcista, American Airlines. Explícame eso, Wal, Dal, explícame cómo American Airlines puede estar al 13% a la alza. No sé, hagan sus propias conclusiones al respecto.
Bueno, a punto de quitármela, igual me la quito en cero, poco negativo. ESTC, no voy a ir a buscar el entero. Con el spy ayudando ahora, qué lástima, porque... respeto mi stop. ESTC, respeto el stop, ¿vale? Bueno, pues la dejamos ahí a que madure. TAK, fíjate que, qué pena porque esta estaba activa, pero sin liquidez ninguna. SMAR vuelve a lo suyo. Bueno. Pues ahí estamos, Daniel. El spy parece que se quiere venir. Parece. Vamos a dar un repaso a las perdedoras del Nasdaq, ¿vale? Hay vuelos con mascarillas, sí, vale, pero vamos. No hay turismo, hermano. O sea, hay vuelos, sí, hay vuelos, pero no hay nada. Es buena época para comprar a largo plazo. Mira, Morata, con el SPY, el máximos. Irrisorios, se le puede llamar así, máximos no creíbles, no sé cómo llamarlo. No te recomiendo comprar máximos y no creíbles porque estás tomando en máximos cuando todos los datos económicos son negativos. Estás tomando el máximo cuando se sabe que en algún momento la Fed va a dejar de imprimir dinero. Porque en algún momento lo tiene que hacer. Y todo el mundo sabe, incluso lo ha dicho Donald Trump, en entre líneas, que quiere ser reelecto. Entonces, no sé, Dani, si el momento... Y Dani, yo tengo personas que hacen largo plazo con opciones y no están haciendo nada. DKNG, Pablo. Bueno, sí. Chicos, por Pablo no lo va a hacer. DKNG.85. Sí, estaba viendo HDB, pero es un banco, tío. Al punto 75, HDB, ¿eh? Ni lo miro. Si es un banco, ni la miro. 20 céntimos, pues no está mal. Pero es que está justo en 5 minutos, está jodida. Pero bueno, DKNG, dices. Long 85, ¿no? ¿O qué? Sí. Máximo 87. Stop 30, ¿no? Madre mía, esta también es peligrosa de cojones, ¿eh? Bueno, ¿cómo llevan la sesión, traders, en general? Recuerden que tienen un curso gratuito de trading aquí debajo en la descripción del vídeo. Tenéis la promoción del intro, con el que por $399 vais a conseguir todo el intro y una hora conmigo. Hoy he hecho la primera hora uno a uno por Skype. Vais a conseguir una hora de tutorización conmigo para hablar de lo que queráis, de la plataforma, de todo, ¿vale? Tenéis esa promoción del intro aquí. Os lo digo para que lo sepáis. Bueno, es una forma de apoyar un poco a aquellas personas que compréis un intro desde el 28 ahí está, de mayo. El 85. ¡Ay, se me fue! Desde el 28 de mayo hasta este viernes, todos los que compréis un programa intro estaréis conmigo una hora, ¿vale? Hoy he hecho la primera y tengo que reconocer que me ha gustado. Ha estado bastante bien, ¿vale? Con un venezolano, además, que no sé si estará por aquí. No voy a decir quién es, evidentemente. Pero ahí está. ¡Ey! ESTC. ESTC, ahí está, STC. Tiene que llegar al 84. Es que si no... 85.05. Fíjate que el stop sí está bonito para ponerlo a 85.05 ya. Vamos a ver un poquito el stop. Vamos a ver lo que es capaz de hacer. Sprint de 22 céntimos. Qué puta locura de operación. Esto es muy peligroso, traders. Bueno, yo pensaba que iba a tener un poquito más de continuidad.
Es cierto que va a la contra del SPY, está aguantando muy bien toda la subida del SPY, pero también es verdad que puede hacer un spike fuerte y tirarme abajo la operación. Sería bonito que llegara a la 84 en esta vela o en la siguiente, si no, mal rollo, ¿eh? Sprint de 13, una locura, STC. ¡Wow! DKNG 4200. No sé si alguien está dentro. ¡Ah! Miren el impulso de liquidez que tuvo. ¡Qué hermosa! Pero no me tomó. ¡Qué lástima, che! Felicitaciones, Trade Sniper, objetivo del día. Felicitaciones. Ahí vi varios que decían positivo, objetivos. Felicitaciones, ¿eh? Se ve que hoy es un día de objetivos. Sí, nos merecíamos un día de objetivos, ¿eh? Un día de objetivos, sí, señor. Mira American Airline, tío. ¡Qué pasada, eh! Juan, imagino que también estará a tope. Bueno, Juan no. Juan está arrancada que lo flipas. Dal. Ahí está también Dal. Madre mía. Vais todas a tope, ¿eh? Van todas a tope. Javier dice, hoy sin operar todavía. Joder, pues enhorabuena, tío, porque es lo más difícil del mundo no operar. Os lo digo por experiencia, ¿vale? RCL recuperando. Smart, madre mía. Una runner. Smart hubiera sido mi acción del día, pero hoy va la plataforma. No, ahora no. Joder, no. Ahora no. Ah. ¿Dónde estás? No me sale ni siquiera. Aquí. Disculpad, me ha petado la plataforma con una operación dentro. Aleluya para hoy. En fin, será así. Vaya, y justo STC se da la vuelta. Me va a sacar el stop. El stop de STC me va a sacar stop en 51. Vale, vale. ¿Recuerdan dónde tomamos KZR? Acá cuando estábamos en directo, cuando se había levantado Pablo. Bueno. 7 era 7.75. Ah, oh, tío, me sacó. Joder. Me sacó el stop de STC. STC. Sí. Bueno, una menos. Rotando. Fíjate la media 200 también. Sí, lo sé. Es como que es como a veces como que no querés hacer caso a ciertas cosas que te están mostrando ahí. Te la está mostrando la media 200 ahí. No, pero... mira CMTL, fíjate. No, no voy a tomar porque está muy cerca de la media 200. Por más que gráficamente estaba perfecta. Es que hay precios que son de rebote y la media 200 es una de ellas. Más allá de que en algún momento la va a quebrar. Es claro que en algún momento la va a quebrar. Si no, es como que la media 200 te está molestando en un gráfico. Sácala. Si está el pedo. ¿Me dice a mí? Claro. No, pero si es... Mira STC. Sí, bajó. Sí. ¿Rebotó dónde? La media 200. Bajó. ¿Rebotó dónde? La media 200. O sea, besó la media 200 dos veces. Te está diciendo, mira, estoy rebotando la media 200. Haz lo que quieras, pero... Ya, bueno. ¿Viste? Si no sacala de un gráfico, ¿para qué querés la media 200 en un gráfico si no la vas a tener en cuenta como tal? Molesta. Es una línea molesta ahí. Madre mía. Vaya. Y es realmente el punto de rebote. ¡Qué calor hace aquí, Dios! ¡Qué calor! ¡Qué suerte!
Las aerolíneas van a tope, tío. Pero a tope, a tope, tío. Sí. Bueno, pues hoy quería operar, quería hacer menos operaciones con más lotaje y al final no lo he hecho, ¿vale? Así que a ver si mañana lo empezaré a hacer. Quiero hacer un máximo de 2 operaciones al día. Mi máximo son 3, 4, más no suelo hacer, así que. Pero quiero limitarlas a 2 y meter más lotaje en las operaciones e ir con medio riesgo diario en cada una, ¿vale? Claro, pues ahí tenés el mentor. El mentor. ¿Por qué? ¿Por Clase de qué? mentor. Smart, mira, Smart 4600, qué bonita operación. Bueno, no la perdimos. Smart. Ah. Tiene que haber algo ahí, un oculto, un iceberg, algo. Es raro. Ahí está. Ah, hay un iceberg terrible en 46. Sí, hay un iceberg y ocultas ahora. Bueno. 4600. Está para pegarle, ¿eh? Está bonita, sí. Tema que, ¿cuántas habrá detrás de ese iceberg? La verdad que está para pegarle. Voy a ver si puede hacer. Si hace un retroceso, le voy a pegar buscando un precio mejor. Está 35, 36, hasta 40. El tema es cuánta hay detrás de ahí. Sí, el papel se me cayó Chase hoy, ¿eh? El de los Pau Patrol. Dani, mira VREX 1650 VREX. No saben lo difícil que es hacer esto. Brex, ahí está. Ni. Short sell restrict, smart y claro, bajo el 2%, el 22%. Pero. Mira, a ver, voy a ir tomando posiciones de smart. Voy a ir tomando posiciones de smart. Bueno, me tomó 100. No, no, no lo quiebres ahora, no quiebres ahora. No, no, no quiebres ahora, ¿eh? Tomame un poquito más. Si vas a ir a quebrar, no seas tan desgraciada. Tengo que tomar agregando porque, como saben, bajó más del 20, más del 10%. Me gusta Smart. Smart es 0.30. VREX.50 break, stop 25 céntimos máximo. El stop técnico, bueno, es que, claro, yo me voy a apoyar en el VWAP, ¿vale? Aunque el stop técnico es mucho más corto, o sea, Está es. frío esto. Ahí. Estos técnicos, aunque la jugada de verdad es al 60, tío. Es al break del 60. Es que, claro, lo bonito es atacar el 50. Pero el 60, aquí, tío, tiene que haber stops a punta de pala. Shade Blue 1.2. Ah, debe ser riesgo-beneficio. Oh, muy bien, Trade Sniper. Me gusta el nombre Trader Sniper. Sí, Tienes que tener un chulo. canal para poner. ¿Cuál es tu canal? Ponelo que lo voy a ver. Si pones tu canal, lo voy a ver. Me gusta el nombre, Trader Sniper. VRX pendientes. Ahí está. VRX, necesitamos del spy. Está bonita VRX, tío, no sé, me gusta. Nada más, está respetando este 60. Ah, que esto es el VWAP, pero en este nivel lo está respetando bien. Ah, yo leí Sniper por leer Ray. Rápido. Bueno, igual araña me gusta. También me gusta. Come on. Bueno, acabo de agregar a Smart. A ver
¿Qué posición me da? Stop 50. Sí, Spider, sí. Bueno, yo lo leo así de reojo y yo leí Sniper. De. Sí, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Porque araña pips. Centavos en todo caso, si te hacen acciones. No vas a arañar pips. Qcom. Wow, Qcom. Está muy interesante, sí. Punto 40. Bueno, parece que está haciendo. Bueno, sí, justo lo que iba a decir. Parece que está haciendo un mínimo redondeado. Quizás tenga más intención de subida que de bajada. VRX. ¿Cuál era la que estabas mirando? VREX. Nada, el stop se le acaba de pasar por el forro ahora el stop. Parece que tiene como un mínimo redondeado. No sé, igual se va para arriba que para abajo. El trading al final, si os paráis a pensar, es fácil. O sube o baja. Visto o así. Se mantiene ahí y estás todo fuera esperando que haga algo. Sí, también. Por ejemplo, Smart. Que vaya a quebrar ese 46 porque ya estoy aburrido. Eso me ha pasado a mí antes con esa, tío. Que ha sido una agonía, macho. Vamos que lo va a ir a quebrar y tengo un buen precio. Vamos, carajo. ¿Hasta dónde las aerolíneas? Buena pregunta. No sé qué están haciendo realmente. Capaz que alquilaron los aviones como hospitales de coronavirus. ¿Qué sé yo qué están haciendo? Porque es cierto que pueden volar con barbijo, con distancia, no sé qué mierda que habían hecho, pero los lugares turísticos no están. O sea, no hay trabajo y no hay turismo, o sea. American Airlines va al 30%, Pablo. 30%. Qué pasada, ¿eh? 30%. Nuestro abuelete tiene que estar que sube por las paredes. Pues sí, bueno. Debe estar abriendo la puerta. La puerta tiene dos picaporte o tres normalmente, ¿sí? Poniendo la huevo ahí y cerrando la puerta con todo. En este momento. Bueno, pues nada. Cancelo VRX. Sí, Smart va. Ahí va, ahí va, ahí va. Yo ya estoy dentro. Dani, hola. Entré en 5.88 en Nino. Ni un volumen interesante y una estructura de precio interesante para hacer un buen recorrido. ¿Qué opinas? A ver. Nino, en 5.88. ¿Cómo en 5.88? ¿Vos quiso el hijo del presidente que compraste en 5.88? Está en 12.60 la acción. CMTL, la que tú decías antes, fíjate cómo está ahí con el VWAP, tonteando con el VWAP, ¿vale? La verdad es que está para romper el 30, bueno, el no aparece el 30 todavía, pero fíjate, el 30 puede ser un buen punto. El 33 es el que está cargado, pero el 33 justo ahí con el VWAP. ¡No lo sé, Rick! Como dice la miniatura, qué grande este rover. Sí, tío. Es un problema el recap de hoy. Voy a tener que elegir una o dos acciones nada más, porque seis acciones diferentes, siete operaciones, no voy a hacer todo el recap, sino va a estar medio aburrido, ¿no? Ah, aparte habíamos dicho que martes y jueves no había recap. Ah, bueno. Anda la cosa. Sí, pero hoy sí lo puedes hacer si quieres. No, pasa que tengo el video de las plataformas de trading ahí metido. Ah... Mira el spy, tío.
Ay, Pablo. Bueno. Que con este SPY, tío. Bueno, lo ha hecho CMTL. No sé si va a tener continuidad, porque mira cómo está el SPY, pero. La verdad. Ah, pues sí va a tener continuidad, o no. No lo sé. What is clock? The... Oh. Creo que Smart me va a clavar ahí durante todo el día. Bueno, pero como lo rompa el 46, tío, ya está Sí, como ahí. lo rompa, se vienen 50 céntimos mínimo. Sí. Hostia, AL 28%, tío. Vi en Netflix Todo por el Asado, un documental del asado argentino. Es cierto que es medio ley cada domingo. Sí, es medio ley 2 o 3 veces por semana acá el asado. Depende del lugar donde vivas, querido Carlos, pero aquí donde vivo yo es casi ley 3 veces por semana. Anoche, ¿sabes dónde fui, Pablo? ¿Dónde? Tírate, tírate. ¿A dónde fui? ¿A dónde fui? ¿Al cine? ¿Adivina? No. ¿Cómo ir al cine? Pero todo está todo cerrado. Yo qué sé, tío. No. A un spa? No lo sé, tío. ¿Como los gurús? No lo sé, tío. No lo sé. No. A otra cata de vino. Hostia, ¿sí? ¿En serio? Te lo juro. Les mandaba fotos a los chicos. Acá estoy probando este. Los chicos dijo. Ahí va, Dan. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí tienes a Smart. Ahí está Smart. Algún día iba a bajar, ¿eh? Con Y el algún día iba a spider. subir de vuelta. Es que no tiene fuerza. Ese 46 no lo quebró todavía. Hay mucha oculta ahí. Fíjate la cantidad de órdenes. No sé si vos lo viste, los print blancos. A ver, Sí, si vos tenés la sí, misma. sí. Lo Sí. veo, lo veo. Hay muchísimas ocultas. Ahí está recién. Ahora está cuando el bit se ponga ahora. Ahí está. Con fuerza el bit. Igual, yo voy a tomar ganancias. Yo sé que dije que iba a ir 50 céntimos, pero voy a tomar ganancias. El spy Tal vez corrigiendo. 80. Tal vez 75. Va a romper el 80, Tal ¿eh? vez Lo va a romper, 70. lo va a romper. Sí, Ojo, pero. cuidado. ¿Sabes? Joder, qué hija de puta. ¿Qué vino recomiendas para Novato? Bueno, ayer, párate. Voy a buscar la foto que le mandé ayer a los chicos. Y te digo, mira. Probé uno que estaba muy rico. Uno nuevo, de una bodega. Que estaba muy bueno. Ya te digo el nombre. Acá está. Ay, no se lee. No se lee muy bien. Bueno, ahí está el 75 y el 70. Ahora sí voy a tomar ganancias, ¿eh? ¡Upa! ¡Anda la osa! Muñeca, que todavía no tomé ganancias. No, ahora sí. Me quito 3/5 partes. Y volvió el Dani Guru. 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 Algún día puedo volver. Volver. Muy bien, Volver. buena operación, Al Daniel. fin volvió el Guru. 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 Vamos a Smart. Se ve que no soy el único que está dentro. ¿Cuántas pantallas tengo?
Bueno, 4K delante mío y la notebook. Pero ¿cuántas uso? 3. Dale, hoy el intro va con esa. Hoy es el recap. Sí, voy a tener que hacer recap porque es el mejor día del mes y probablemente el mejor de los últimos 15 días, así que voy a tener que hacer el recap igual. De haber terminado negativo no lo hacía, Pablo. Sí, hazlo porque no tengo vídeo para hoy, así que me gusta ping PNG al 90, pues está en un ranquito aquí, el 12, 90. Y si lo rompes se va a ir a buscar el 50 de cabeza, tío. A ver, en 5 minutos, da Aquí igual. llego, bala, bala, bala. A ver. Está justo ahí, tío. PNG, a ver. No, cero liquidez tiene PNG. Te podés llegar a clavar un buen rato en 75, si la tomas. Me gusta el 90 de ping con un stop de 13 Ah, céntimos. O sea, perdón, de 20, 20 céntimos más o menos. si rompe 75, puede entrar un poquito de liquidez. Me voy quitando. Me voy quitando Smart. Stop. Me quedan 100. La voy a dejar stop. Al quiebre de 46. Precio promedio 46.12. 46.05. Stop. De las últimas 100. Vamos a ver si baja un dólar. ¡Oh! Ahí fueron mis 50 céntimos. Ahí está el SPY. Parece que el SPY quiere corregir. Ping, tiene poca liquidez, poco volumen, pero si rompe el 90, es que tiene un ranquito aquí muy, muy majo. Y antes lo ha roto y fijar todo el movimiento que ha hecho. Abre un SPRI fuerte, tendría que entrar ahora, porque si me lo cierra, si lo hace ahora no me va a coger, probablemente. Tendría que cancelar la operación. Pero si rompe el 90, en el 90 hay cosas. Y necesitamos un SPY como este. No lo sé, Rick. Qué hermoso halt bajista que metió Genus durante toda la jornada. Hey, buena operación en Smart, Dani. Enhorabuena, tío. Ahí ando con 100. Ahí, con 100. Tampoco es capaz de quiero Zoom. bajar un poquito el riesgo. Anda la osa. Zoom, tené cuidado, Ernesto. LK. No le entré a Looking Coffee. Chetani, ¿qué valor entraste en Smart? Smart fui tomando en forma para arriba, o sea, en forma alcista, con el stop. Cuando llegó a 35, bueno, comencé a tomar ahí también, así que el stop era 50 en ese momento. Después cuando bajó de golpe, al 46 había que entrarle. Tomando la forma progresiva alcista era porque yo no tengo short, o sea, no tengo short, tengo short cerrado restrict porque bajó más del 10%, así que le tengo que tomar cuando la acción va bajando. Va bajando, va subiendo, perdón, tengo que tomar. No lo sé, Rick. Bueno, qué bonita operación en Smart, Dani. Qué bien, tío. Tienen razón acá los chicos que dicen poco volumen de PNG, sí. Yo recién veo una posible entrada de volumen de PNG en 75. Sí. Ahí veo como ahí hay algunos vendedores que van a entrar y van a impulsar un poco la acción.
Antes no veo nada. Wow, DKNG ha hecho un movimiento espectacular, ¿eh? .80 Uber. No, muy cerca del precio del cierre del día anterior, Ernesto. Para mí es otro punto clave de rebotín, rebotán. 8.30, ¿qué es eso? Rebotín, rebotán. Uy, CTBL. Bueno, si al final lo hizo. Dando un repaso a las aperturas del Nasdaq. Bueno. No, paso, Rafael. Yo puedo ver todos niveles cargados del EK. 20, 24, fuera Smart. 20. ¿Dónde me sacó? Ah, mira, el stop lo tenía en 46.05. A ver, ¿dónde me sacó ese movimiento tan rápido? Porque fue muy rápido ese movimiento. 46.10. Bueno, no está tan lejos. Pensé que me había llegado allá a 46.20. Ya, tío, las aerolíneas es alucinante, tío. American Airlines, bueno, no sé. A Eli no sé dónde está sacando plata. Está vendiendo, algo está haciendo que no lo sabemos, ¿eh? Es una pasada, chaval. Una pasada, tío. Una pasada, tío. Mira, mira el spy corrigiendo y esta para arriba, tío. Y aquí llegó bala. Bala. Joder, macho. Bueno, voy a cancelar Pink porque el spy está cayendo y Pink no reacciona, así que me temo que fuera. Tal, igual que... LK respondiendo... Sí. Muchos niveles cargados, no me gusta. CDL, DR... Madre mía, tío. 1100, CLDR, Pablo. La verdad es que no tiene mucho potencial Seba, pero tampoco tiene mucho stop. O sea, son 10 céntimos de stop y un potencial de 10 céntimos te puede dar rápido esta acción. Así que no creo que está bien. En el 0.2 hay presión ahí. Sí, en el 0.2 la veo. En el 0.0 veo Nasdaq, que es más confiable que ese 0.2. No me gustan los vinos dulces. Fíjate alguna cosecha tardía, Miguel. Pero no soy de lo más. Claro, capaz que la aerolínea está contratada por Pablo Escobar y Pablo Escobar está vivo. Capaz nomás, qué buena conclusión la que acaba de sacar el amigo. Mirá. Hoy en día... puede pasar cualquier cosa.
CSL, a ver. Qué bien quitada, Smart, ¿eh? Uf, CSL ya está muy extendido ese 18. Eco. TGLS. Chacho, por Dios, que alguien pare American Airlines, tío. AL, que alguien... Eso está diciendo Donald Trump. No, Donald Trump, digo, Warren Buffett, que alguien pare American Airlines. Igual, tío. Le hizo el famoso Stop Judas. Andás a ver si se sacó toda, ¿no? Pues, después andás a ver. Es cierto que ellos tienen que informar y demás, pero... Madre de Dios. ¿Viste cómo es? Qué pasada, tío. La del Calvete, Roku. El Calvete metió Roku, che. El Calvete lleva también un mes fatal, tío. Eso, la verdad es que me alegra, te lo tengo que decir, ¿eh? Sí, es como que uno se siente un poquito mejor cuando sí, te sí, siente, sí. Te sentís un poco mal cuando el otro suma y vos ahí que no podés sí. sumar. Te sentís mal, un te poquito, un poquito. No, por eso no hago tanto alarde, porque sé que por ahí, bueno, la estaba pasando bien ayer, qué sé yo, entonces... Calladín, porque sabía que estaba venía bien y sé que al otro no le gusta. ¿Viste? No es que pero no mola. Te gusta, no es por malo, pero es normal. Es normal, sí, creo que es normal. Pero mola, mola que el Calvete también tenga días negativos. Sí. Tío, el otro día, cuando estábamos con José operando en vivo los dos, habíamos entrado los dos en la misma posición y nos fue mal a los dos. Le digo, ¿no sabes que me fue mal? Me duele, pero no tanto porque sé que te fue mal a vos también en la misma posición. Si a vos te hubiera ido bien y a mí mal, a mí me hubiera dolido un poquito, vale. Sí, es verdad, es verdad. Che, mirá Suho, ZUO. Es broma, porque uno quiere que al otro le vaya siempre bien. Es así. Es así, sí. Si este no es una competencia de dos fábricas o dos empresas en donde competimos por ganar el mercado. Esta es una. Es ganar-ganar los dos, digamos. Si yo gano, vos ganás, perfecto. No hay una competencia. Entonces, uno quiere que le vaya bien a todos los traders que están acá, obviamente. Pero, viste, ese sentimiento raro, viste. Lo mismo pasa con todas las inversiones. Sí, bueno, yo todas creo las inversiones. Para ZUO, la entrada a lo mejor hubiera sido ahí en el 30, ¿no? Está ya un poquito extendida. En cinco minutos está extendida. Yo, el 13. Te digo que si quieren verla, subo en 13, seguirla. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Esta Arca y Arca es Arc y Bat, son esos Arc y Bat. Ahí, lo quebró como mantequilla. Sí. Y ahí está el 90 que... Mantequilla, ¿cuándo oh. dije mantequilla ya? Bonita jugada, sí, señor. Mantequilla le mandó. Manteca, papá. Sí, se fue a la bosta. Le bosta. Chico, pera de Lucky Coffee. David, no pongas el nombre. Está bien que pongas el nombre, pero metele el símbolo en mayúscula. Yo sé que es LK, pero no todos. Sería una gran inversión. Sería una gran inversión haberla comprado antes. Pero ahora, qué sé yo, se puede ser una gran inversión. La verdad es que no analizo a largo plazo. Ten en cuenta que Lucky Coffee estuvo como un mes y medio cerrada, pausada, así que... ¿Cómo ven? Boeing, otro que me pone el nombre, va y HTZ, creo que Hertz. Sí. No, HTZ la veo totalmente lateralizada, no nada. Y Boeing... No lo sé, Rick. Boeing. No lo sé, Rick. Sí, yo que sé.
Daniel le ha quitado la pantalla de delay a Antonio Mate para ver su Sí, ¿verdad? Lástima que quebró muy rápido y no pude tomar. Antonio Martínez siempre tomaba. No sé cómo mierda hacía. Igual no es el único, ¿eh? Se viene en una serie de videos, Pablo. Hay dos o tres que lo voy a dejar más para fin de mes, o mediado de mes, fin de mes, Miedo que me van a das, dar que miedo. hablar. Que Miedo me das. hay un par que van a dar que hablar. Uno. Uno. Uno va a dar que hablar. Uno van a decir, ah, mira, así te das cuenta que es una cuenta demo. Ah, entonces le voy a preguntar a tal, a ver si es demo o real. O sea, que vas a salsear. No, 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 no. Yo voy a decir, miren, una cuenta demo, pasa esto. Voy a explicar los ICM, porque la idea es explicar ICM porque todo el mundo me pregunta qué son los ICM y cómo se utilizan. Y después, más que el otro día salió un video respecto a los ICM que no está del todo bien. Yo hablé con el trader, me quiso, o sea, quiso explicar otra cosa y salió como salió mal. Y para explicar los ICM se van a dar cuenta de ciertas cositas. Sea, si yo explico los ICM, y si me decís que estás operando acciones al contado, te vas a dar cuenta de ciertas cositas. ¿Se entiende? Genus, otra vez. ¿Y cómo va Tesla, tío, Dani? Está bonita Tesla, ¿eh? Está Uno, bonita cuatro Trader. le sacaste. ¿A cuál era Trader? Spider, ya sé que ahora es Sniper, le voy a decir, porque ahora quedó Sniper para toda la vida. ¿Cuál era? No me acuerdo cuál era. Sí, va Bueno. un dólar. Entonces voy a decir, mira, va, fue un dólar, bla, bla, bla. Vale, el stop está entre un dólar y medio también de va. Es como Tesla. Tesla, mirá, fue $3. Sí, vale. Tesla no le puede dar menos de $5 de stop. Entonces, a Genus. No, no es Genus. Pero las aerolíneas hoy, no sé qué onda. La verdad es que no sé qué onda. Qué difícil. Qué difícil es hacer Está el positivo, ¿no? amor. No, no, no tengo el YouTube abierto. Sí, con comisiones. Sí, estoy arriba. Estoy $10 arriba, más o menos. Sí. Abre Genus 3.88 HALT. En pantalla. Alcista HALT 474. Bueno, tío, qué barbaridad, tío. Esta vez no la voy a decir. Joder, tío, la plataforma, tío, me está fallando un Bien, montón. hice un trade que no lo pienso decir. Estoy dentro de una operación que me la voy a guardar para mí. En esta, sepan que me la voy a guardar para mí, O sea porque que. puede ser una gran estupidez o un buen trade. Pero es una gran Ah. estupidez. Ya. A priori, es una de las estupideces del mes. Pero Ya has saltado tu regla, argentino. no, no solo me he Ah. saltado mi regla, he saltado todas las reglas del trading existente. Sí, de hecho, sí. Si hubiera un libro de trading en donde se enumerarían las 1.000 reglas del trading, yo he salteado 1.001. Bueno, Sí, por lo menos es sincero, no os lo quejaréis. juro. No, sí, ¿qué quiere que te digan? ¿Que no? ¿Es la estupidez del mes o el trade del mes? ¿Exceso de confianza? Olvídate, Germán. Pff, olvídate. Es porque estoy verde fuerte y sé que lo que me puede sacar esto es un entre alrededor del 15-20% del neto.
No, ¿qué Tesla? Yo Tesla ni siquiera la veo. No me da el buying power aparte para Tesla. ¿Cómo que Bueno, no? sí. Puede entrar con 5 sales sin problema, vamos, no me Sí, jodas. pero es un hincha de huevo andar con 10 acciones. Es un hincha de pelota entrar con 10 acciones. 10, 20 acciones es un hincha de huevo. Tiene Seis plus. poca volatilidad Tesla hoy, ¿vale? Sí. No sé. Sí, asombra, ¿eh? Se mueve a $2. Violón. Muy poquito. ¿Y Netflix y compañía cómo van? ¡Wow! Netflix. Bueno. Ese 4.20 de Netflix no está mal, ¿eh? De hecho, ahí va. El stop, evidentemente, es $1. Bueno, incluso un ranguito ahí. Ese 4.20 de Netflix y la proyección. Pues no está mal tampoco, ¿eh? Te tengo que decir que no está nada mal. Más que claro, era Netflix, como. Está bonito el 420 de Netflix, sí, señor. Lo acaba de hacer. Necesitamos el spy. Estaba viendo mRNA también. Lo que pasa es que está muy fea. Está muy congestionada ahí. Mira el comentario de Daniel Pablo Martín, el todo, el que le mete todos los nombres. Yo creo que sí también. Yo coincido en algunas No, cosas con él. pero Coincido. otra cosa, mirad, otra cosa que voy a empezar a trabajar es el luchar, ¿vale? Porque esto es así, ¿vale? Pero voy a empezar a esforzarme por llegar, intentar llegar, o sea, perder poco, yo creo que ya lo sabéis, y me tengo que empezar a esforzar por conseguir mi objetivo diario, porque una cosa es que me preocupe por perder poco. Pero la realidad es que me debo esforzar por conseguir mi objetivo diario, que son $200, ¿vale? Entonces, no tengo. O sea, si no opero, no opero. Si opero, opero. Pero ahora mismo, creo que lejos de sobreoperar, pues bueno, debo buscar. Debo seguir trabajando, porque, no sé, me queda media hora de operativa, una hora máximo, no sé. Ya os digo, si sale, sale, si no sale, pues no sale. Pero es que, si os fijáis. Siempre hablo de perder poco y yo creo que lo de perder poco lo estoy haciendo bastante bien, ¿vale? Pero no, solamente he conseguido una vez mi objetivo diario y eso es una cosa que tengo que corregir también. Lo digo porque si no, ¿qué decir? Si mi objetivo es vivir de esto, tengo que luchar por conseguir ese objetivo, ¿vale? Y hasta ahora no lo he hecho, no lo estoy haciendo. Que estoy dentro de un jal Ah, que estás dentro de un hall y no te da vergüenza. y no me puedo levantar porque esta puede ser la estupidez mortal. O sea, vamos, que Dani se va a hacer la semana, bueno, el mes hoy. No, esto puede, es que puede pasar cualquier cosa. Ahí abrió. Bueno, sí, la semana. No, mentira. Tomando ganancias. No, ¿ves? Esa es la estupidez del mes. No sé para qué mierda dice esto. Tomando ganancias. ¿Para qué mierda hago esto? Me cago en el obispo. Tomé ganancias. Ah, de arriesgar tanto, de arriesgar el día. Bueno, positivo, pero. 4.47 el halter. Ahí está, vamos. 5.47 el nuevo HAL, 5.47, vamos con el 5.47, 5.47, vamos con el 5.47, pedido el 5.47, entra metido el 5.47, era HAL, Lo vamos. intentas, pero no te sale argentino. Déjalo porque no. Genus, Genus, Genus. Si hubiera ido mal, no le hubiera nombrado ni en pedo, ya les estoy diciendo. Ahí está, quedó HAL. Ya les aclaro que si hubiera ido mal, le hubiera dicho, no, dije que no la iba a compartir, no la comparto. Ya te lo estoy diciendo, quedó HAL, ahí está. Pero te ha ido bien, te ha ido bien, te ha ido bien. Sí, de hecho estoy dentro aún. Ah. Dejo tu pantalla para que la comentes. Vengo enseguida. Vale, no hay mucho que comentar, está dentro. Ahora se va a pausar 5 minutos. No, no, el relator acá es Pablo.
Eso está más que claro, ¿vale? Pero sí, Germán, en ese caso, pero un gurú no te hubiera dicho, si hubiera ido mal, no te la comento, ¿eh? Yo te la estoy nombrando. Estoy diciendo, mira, hice la estupidez del mes. Entré en un hall. Ah, para que. No sé si están viendo mi pantalla. Y si Pablo dejó la silla. No, sacó la silla, vale. Genus. Entré aquí, en este halt alcista, ¿vale? En 4.74 que me metió el halt y tomé ganancias rapidísimo en 5. Bueno, a ver, pará. Para que. No, no sé, porque fue tan rápido que me las quité. Este es Genus. Uy, tengo un montón de operaciones realizadas hoy. Vale, acá está. Igual re pocas acciones, aclaro. Acá está. Tomé ganancia en 74. Perdón, en 5.13. Mirá, 5.13 me sacó. 5.13 me sacó. Y aún sigo con 100 ahí clavado. Y quedó HAL de nuevo en 5.47. Estoy esperando que abra y que llegue a 7.00. Si llega a 7.00, antes la van a haltear tal vez entre 6. Yo creo que entre 6 y 6.30, 6.40 la van a haltear nuevamente. Ya, cuando abra les voy a decir. Y sí, por eso, HAL de esta hora, Sebastián. No, no me digas nada, ninguna regla. No me digas nada, porque ya lo sé, ¿estamos? La idea es que llegue a 7. Tengo 100 en 4.47, son 2 dólares y medio, no está nada mal. Cualquier cosa que me digas. No, ¿cómo vas a tomar esta tan extendida? No, ¿cómo vas a tomar esta acción tan manipulada? No, ¿cómo vas a tomar este horario? No, ¿cómo vas a tomar ganancias tan rápido? Todo lo que me digas está. Te doy la razón a todo lo que me digas, ¿vale? Así, te la doy toda la razón. Así que. Genus, Glue. Sí. Todas, todas, Diego. No, no sigas porque todas te las doy. Las razones de todas, ¿ok? Todas. No. Lo que pasa es que hay un motivo del cual busqué ese HAL largo, ¿vale? Porque la acción ya había quedado HAL largo 2 veces, o tres, 2 o 3 veces, al principio de la jornada, y después la vienen bajando, ¿sí? Tanto recorrido bajista, en algún momento iba a buscar el HAL en largo, ¿sí? Fíjate. No, este fue el bajista. Uno, dos, tres, cuatro, quinto. Bueno, ya aquí yo ya la empecé a buscar acá. Al HAL largo, no, no fue largo, a la baja. HAL largo acá, no fue. Y cuando lo buscó acá en 4.47, ahí sí me lo tomó y ahí fue. ¿Vale? No existen los HAL bajistas y los HAL alcistas. Ya sé que alguno me lo va a decir en algún momento. Hey, eso es una mentira. No existen los HAL alcistas y los HAL bajistas. Ya lo sé, no existe. El HAL es una acción pausada. Punto. Lo que sí puedo saber es si el impulso es alcista o es bajista, es decir, si es impulso comprador o vendedor. Eso sí lo sé. Entonces yo a los que son impulso vendedor y que puede quedar HAL por el bid, le llamo bajista. Y cuando es impulso comprador y puede quedar HAL por el offer, le llamo alcista. Pero porque yo le llamo así. No se llaman así, ¿ok? No van a buscar HAL alcista o HAL bajista como estrategia en internet porque les va a salir absolutamente nada, ¿vale? Es una forma de llamarlo. Stop en breakeven. Lo que pasa es que no puedo poner stop a que la acción abra. Carlos, es así. La acción abre y yo veo qué hago. ¿Me las quito o pongo el stop? ¿Sí? O digo, tomo ganancias. Tengo 4.74. O sea, lo máximo que puede llegar a pasar es que esta acción baje a 4.50. De golpe, así, ¡pum! 4.50. No pierdo nada ya, ¿vale? Lo que puede bajar, ¿qué quiere decir halt? Acción pausada. ¿Ves que dice trading pause? O sea, que está pausada. Está esperando que abra. Las pausas son por liquidez de precio y volumen. ¡Wow! Puede ser que abra en 7, ojo. A ver. Y las pausas duran entre 5, 10 a 15 minutos. O a veces media hora. Una vez estuve en un HAL de 20 minutos en TCHO, creo que fue. En TCHO. Estuve en un HAL de 20 minutos. Casi me meo en los pantalones porque pensé que la acción no abría más. Pfizer, a ver.
Y no, hay poco like porque no estamos con delay. Porque estamos en directo. La dejo de este lado de la acción porque de aquel lado está la cabeza de Pablo y que se ve que está mandando un mail o algo por el estilo, no, un mensaje de texto o algo por el estilo. ¿Sorteo hoy? Ah, no sé, ¿hay sorteo hoy? Después le preguntamos a Pablo porque no tiene los cascos puestos, entonces ahora lo podemos insultar. ¿Viste que tiene medio cara de nabo? Todos los murcianos son así, parece, ¿no? Se durmió, pareciera, ¿eh? No, está mandando mensaje de texto, pero como es viejo, viste que a los viejos le cuesta mandar mensaje de texto y seguramente tiene un iPhone que es táctil, es peor todavía. Él necesita los de tapita, viste que tenían los botones. Ah, está escuchando. Eres un gilipollas. Te estábamos diciendo que vas muy bien. Felicitaciones. Sí, ya, claro. Bueno, mRNA. Uy, 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 el 60. Uy, lo acaba de hacer. Uy, ay, qué pena. Uy, el Spy. Joder, tío, ¿por qué no me has llamado? El Spy se venía abajo y mRNA estaba ahí y me estaba llamando mRNA. Estoy en una acción que puede abrir o en 7 o en 4. Imagínate. Hay 30% de diferencia entre 7 y 4. Ey. Imagínate qué puedo llegar a estar mirando. Estamos Para que muy tenga una bien. idea, el límite lo tengo puesto en 4.50. O sea, Está bonita. donde abra la Uy. acción me la quito. El 40 de mRNA está bonito. mRNA, uy, va, el Spy se viene, Dani. Bueno, espérate, que a lo mejor empieza la fiesta. ESTC, el 60-50. Uy, mira qué perra, lo está haciendo ahora. Bueno, no pasa nada. Bueno, Dani, el Spy se viene. No me digas así, que estoy en un largo, papacho. Pues está viniendo abajo, tío. No es por amargarte, pero. A ver. Igual estoy en un largo en una acción con el 31% a la baja. HDB 70. Está a punto de abrir, ¿eh? Está a punto de abrir. Está ahí, está a punto de abrir. Sé que estás a punto de abrir. Vamos, Genús. No corte los 5 minutos, no se azorete. 11.03, 11.04, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Ay, va para los 10 minutos! ¡Ah, maldita perra! No va a abrir en 5. Es que no hay nada que ver, no ponga Genus porque no hay nada que ver, James. Está pausado, así que no hay nada que ver. Vamos a esperar a los 10. La foto que me mandó Robert recién. ¿No te la mandó todavía? No. Ya te la va a mandar, entonces. El monstruo de Pablo Stein. Tienes que verlo. Es un hijo de puta. Te la voy a mandar a WhatsApp, por si no te la mando. Bueno, Genús, vamos a los 10 minutos. Y si no abre ahora, Genús, si no abre ahora, si no abre ya, nos vamos a 15 minutos. El halte fue 11.03 y son las 11.13, así que ya debería abrir o nos vamos a los 15 minutos. Ahí está Robert. La tienes en el correo, te dice. Ah, yo se la mandé en WhatsApp también porque está buena, está buena. Es. Bueno, estoy dentro de mRNA. Stop máximo anterior relevante 59.60. Bueno, realmente 63. Lo he puesto, ¿vale? Stop 63. Precio de entrada punto 39. Vamos a buscar el entero 59.00 por el SPY. Esta jugada es por el SPY puro. He buscado la corrección del SPY. He buscado el máximo relevante y se acabó, ¿vale?
Vamos a ver si somos capaces de llegar al 1-1 para ajustar stop. MRNA tiene una bonita proyección al 59, mínimo de la sesión 58-52. Ahí va el 59-25. El 20 va a ser importante para llegar al empleo, ¿eh? Ahí va el 20 de MRNA, ahí va el SPY corrigiendo ahora. De momento, aguantando la presión del SPY. No. No te puedo creer. Genu se va a los 15 minutos. Vamos, SPY. Necesitamos del SPY. Necesitamos de este SPY para que MRNA tenga sentido, ¿vale? Última operación del día. Ay, qué pena STC, todo lo que me sacó. Y las aerolíneas, ¿qué pasa? ¿Que van a tope o qué? Siguen a tope, ¿no? Uy. Bueno, corrigiendo ahora con el SPY, claro. Todo está corrigiendo con el SPY ahora. Ahí, Tesla también reaccionando al SPY, ¿eh? Todas reaccionando al SPY. Bueno, todas, casi todas. El SPY rompe la media de 200, la retestea, le cuesta bajar al SPY, ¿eh? Proyección bajista ahora, está claro, le cuesta, pero proyección bajista. Ahí va. Mínimo de la sesión. Mínimo de la sesión para el SPY, 310.96, está lejos todavía del mínimo. Ahí va el SPY, ojo, cuidado, ¿eh? Che, Genus no abre más. No abre más. Ay, yo quedé dentro clavado. Tú estás. Me cago en Satán. Dentro de Genus. Sí, no abre más, boludo. Pero estás. Estoy reclavado dentro. ¿Cómo estás? ¿Corto largo? Ah, ¿cómo voy a estar corto? Me estuviera cortando las pelotas y estoy corto. Estoy largo. 4.74. 4.74. Bueno, está bien, tío. Está muy bien. Sí, lo máximo que puedo hacer es abrir en 4.50 a la baja y ya tomé ganancias. Así que no es nada. El tema es que quiero que abra para quitármelas. Quedó 11.03, ya pasó el de los... Vamos por los 15 minutos ahora. A las 11.18, a ver si abre. Es que me las quiero quitar para irme. Ahí va el SPY, tío. Como el SPY cayendo, traders. No sé si lo estáis viendo, pero el SPY se está viniendo. Uy, wow, el SPY se viene, tú. MRNA no me está reaccionando bien. O igual, SPY se viene tú. Y MRNA no reacciona, debería romper el 20, hemos dicho, para que tenga sentido y vaya a alcanzar el 59.00. Parece que no está reaccionando bien MRNA, ¿eh? Ojo, cuidado, que igual me lo voy a tener que quitar. En 5 minutos pinta fantásticamente bien para la break al 59. Voy a tener que aguantarla hasta el stop. Bueno, pero me temo que me va a sacar. Veremos a ver. Vamos, SPY, MRNA. Si no rompe el 20, MRNA no va a ir a por el entero, ¿eh? Así que paciencia, que es la madre de todas las ciencias. Dani está rezando por el puto HAL. Sí, no estoy rezando, pero quiero que hable. ¡Ay, abrió! En 6.00. Bien. Y me las quito en 5.50. Si es que no queda halt 7.0. Mira, hay un halt en 7.03. Te soy sincero, en otro momento lo hubiera buscado. En este momento me las quiero quitar. Hay un halt en 7.03. Pero no pienso quedar en ese halt. Me las quito antes, ¿eh? Madre mía. No, 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 no. Me las quito antes. Va a quedar halt 7.03. Joder. No. No pienso quedar 15 minutos de nuevo, no. A mí no vaya, me lo haces de nuevo. Vaya, no.
No, 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 no. Es un pedazo de operación, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 6.7. No, no. Chau, chau, chau. Me las quité. Fuera, fuera. 6.77 HAL. No, fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Joder, Dani. Fuera, fuera. Otros 15 minutos más. Rezando, estando. Va a quedar HAL. HAL, HAL, HAL. Bueno, me las acabo de quitar. Era HAL. Va a quedar HAL y quedó HAL. ¿Vale? 6.77. No, 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 no. Me las quité. Bueno, tío, enhorabuena. Enhorabuena, Daniel. Joder. Bueno, bueno, bueno. Le has sacado a $2 a la operación. Me cago en la hostia, Daniel. Está muy bien, tío. Enhorabuena. Madre mía. No, soy el único porque le estamos... Y yo he preocupado por 100 y hay otro que entraron con 1000. Son un hijo de puta. Sí, bueno, eso, eso, eso. Me acabo de mirar el reporte. Bueno, mirá, 1200 acciones tenía. O sea, la o sea, la toma de ganancia. Ya había tomado ganancia antes. Habrá entrado con 3000, 4000 acciones. No sé con cuándo entró. No, no, no hagáis eso porque eso molesta. Ahí va mRNA 5900. Ojo, cuidado que no... No, no, vale, pero lo yo hizo, no. Lo hizo, lo hizo. Ojo, cuidado, ¿eh? mRNA... 50, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, mRNA, mRNA, ojo, cuidado, 5900 mRNA, lo rompe pero con poca fuerza, uy, 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 que el murciano se va, uy, se va a tener que ir el murciano, ay, 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 cómo aguanta el murciano, uy, 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 5939 precio de entrada para el murciano, pero tiene que seguir, ay, 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 el spy ahora corrigiendo, rompe 5900 mRNA, ay, ay, ay. El murciano ahí ajustando, ay, 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 no puedo ajustar a Brickiven todavía, está muy cerca, tengo que bajar el stop técnico a 51, 59, 51, arriesgamos menos, tengo que bajar el stop, tenemos que gestionar esto bien, 59, 51, stop para mRNA, hay que seguir gestionando la operación, ¿vale? Stop técnico 59, 52, sería 52. Bueno, no podemos gestionar mejor la operación de momento. 59.52, stop técnico para mRNA. Arriesgamos 10 céntimos en esta operación. Tenemos que seguir esperando y gestionarla. Stop técnico 59.52. No me puedo quitar un parcial porque no merece la pena. Hay que esperar, ¿vale? El spy corrigiendo, mRNA. Veremos a verlo si es capaz de romper otra vez el 59. Necesita el spy en 5 minutos extendida. Está extendida en 5 minutos. No lo sé, Rick. A lo mejor... No lo sé, a ver. Ahí está el spy, ¿cómo le cuesta el spy también? Bueno, chicos, me tengo que ir. Pablo, me okay, voy. Dani, enhorabuena. Ya, súper, para mí, súper. Enhorabuena, tío. Súper. Realmente me hacía falta un día como hoy, más allá del net y demás. Me hacía falta un día como hoy. Súper operado, sí, sobreoperado porque operé 10.000 acciones. La de Genuse fue una buena operación, sí, fue una gran operación, pero... Recuerdan lo que dije desde el principio, podría haber sido la estupidez del mes. Chicos, me voy. Éxitos a todos, nos encontramos mañana. Se merece un recap el día. No lo iba a hacer, pero vale, vale la pena. Enhorabuena, enhorabuena. Chao, chao. Éxitos. Chao. Bueno, Daniel está en positivo. Sí, señor, con dos cojones y nosotros que nos alegramos. Tío, ya le hacía falta, como él decía, ha pasado una semana, un par de semanas jodidas. Así que yo de verdad que me alegro un montón. Bueno, mRNA, estamos dentro de la posición, gestionar, la estamos gestionando, ¿vale? Nuevo stop técnico 59.52 para mRNA. Vamos a arriesgar unos 12 céntimos más o menos. Si sale mal, pues terminaremos en negativo y hasta luego, Lucas. Vamos a ver qué es capaz de hacer esta acción. La verdad es que una pena que no haya roto el 59. Es cierto que había justo la corrección del spy, pero una pena que no haya roto ese 59, ¿no? Parece que quiere... Está esperando una corrección del spy para venirse abajo y romper el 59 con fuerza. Mínimo en la sesión 58.52 para mRNA. Ahí estamos, no podemos hacer nada más, ya sabéis. Así que, Trader Spider, bueno, sería Spider o Sniper. Tío, cámbiate el nick a Sniper porque me mola más. Dice, mRNA es Trader de revancha. No, tío, no es Trader de revancha, la verdad es que... ¿Estás? Carlos Daniel, dice, estoy en Gurús, pero en Demos. Pregunto, ¿puede ser una estrategia? Estoy en Gurús... en Genus, pero en Demo. Pregunto, ¿puede ser esa una estrategia? Y no me refiero a HAL, me refiero a esperar mínimo de la sesión para luego ir largo. No. No. Tío, si esperas mínimo de la sesión para ir largo, no mola porque te puede hacer pullback, te puede retestear y te puede tirar la operación abajo. Yo entrar en mínimos, hombre, a veces sí, si la jugada está bonita, está clara, está tal, pues sí. Pero, no sé, debería buscar otro tipo, no sé. Basar tus estrategias en buscar mínimo de la sesión y tal,
Yo no lo haría, ni mínimo ni máximo, ¿vale? Deberías acompañarla de algo más. Iniciar movimiento, algo así, ¿sabes? Bueno, me va a sacar mRNA, me va a sacar el stop. Creo. Stop.52 en mRNA, ¿vale? ¿Cómo lleváis la sesión? Trades, positivo, negativo, negativo, positivo, cero, sin operar, que también es posible que esté sin operar. El SPY está atacando la media de 200, no sabemos si va a rebotar o no. Positivo, positivo, bueno, 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 bien, bien, bien. Negativo, Nacho, bueno, yo quizá también termina negativo, no pasa nada. Eso es lo que hay. No ha hecho nada sin operar, joder, pues eso es lo más difícil, enhorabuena, porque es dificilísimo no operar. Ahí va el SPY de nuevo a la baja. Ahí está mRNA. mRNA tenía un punto importante de inflexión en el punto 20, bueno, ahora en el 25, que lo acaba de romper. El 20 también lo acaba de romper. Así que bueno, ha intentado, ahí va el SPY, cómo se viene tú, ha intentado romper el 5900, pero lo hizo sin fuerza. El SPY se viene con fuerza ahora, mRNA en 5 minutos ha descansado, bueno, quizás vaya a romper el 59 con fuerza ahora. Precio de entrada 59.39 para mí, vamos a ver si es capaz de romper el 5900 mRNA, mi stop técnico sigue estando en 53, incluso lo podía bajar ahora, ha hecho otro máximo relevante en 46, de hecho, si rompe 46, stop.46, ¿vale? Stop.46 sería el stop técnico, 47, 46, 50, lo voy a dejar en 53, bueno, 46, es que realmente el stop 47, marcando nuevo stop en mRNA. Bueno, vamos a aprovechar la bajada del SPY, a ver si mRNA es capaz de romper el... Ahí va el SPY, ¿eh? Parece que lo rechaza. ¡Wow! El SPY se viene, joder, me cago en la puta. Ojo, cuida con el SPY, ¿eh? Ojo, cuida con mRNA. Espérate, 5900 mRNA, mínimo 58-52, todavía le queda para llegar al mínimo de las bonitas figuras en un minuto. Va a atacar el 5900, ojo, cuida con el SPY. Ahí va el SPY Trader marcando... ¡Uy, wow! Bonita figura en el SPY, 5900. Si no es capaz de romperlo, ojo, cuidado, que en el pullback quizás de mRNA me salga, porque eso querrá decir que no tiene fuerza para romperlo. Ojo, cuidado, que igual nos salimos en 30 o por ahí, porque ya Ricard tanto en mRNA tampoco tiene mucho sentido, ¿vale? Así que, ojo, cuidado, vamos a esperar un poquito, 5900. Ahí va el SPY, que sí, que no, que mucho, poco, no lo sabemos. La verdad es que, bueno, llegado a este punto, voy a respetar mi stop de 47 en mRNA. Vamos a arriesgar 6 céntimos, tampoco pasa nada. 5900 en mRNA, madre mía, cómo estamos gestionando la operación. Estamos aguantando el stop técnico y estamos respetando nuestras reglas a tope. Tiene que romper el 5900, pero necesita el SPY, porque le cuesta romper el 5900. Tiene mínimo 58-52, aún le queda recorrido para llegar al mínimo de la sesión, pero ahí va el SPY, joder, el SPY parece que quiere... ¡Uy, wow! Ahí va otra vez el SPY, ojo, cuidado. mRNA, ¿cómo le cuesta romper el 59? Ojo, que igual lo rompe, y si lo rompe, lo puede romper con fuerza en esta segunda ocasión, porque está, mRNA está mirando al SPY y está diciendo, hostia, si el SPY se viene, yo me voy a tener que ir también. Menos 1,4% para mRNA, atacando 5900. Ojo, cuidado, que ahí va a atacar el 5900 para mRNA. Ahí va 5900 mRNA, no es capaz, el SPY se viene. mRNA no es capaz de romper el 5900, qué lástima, porque podría ser una excelente jugada. El SPY se viene, uy, boa, el SPY se está viniendo, joder, pero tío, ¿qué pasa? ¿Pero por qué se viene el SPY? El SPY tiene un punto importante, 311.10, tiene un punto importante de inflexión el SPY también, en el 11, evidentemente, si rompe el 11 ya se viene abajo a tomar por culo y ya hasta luego, Lucas, pero ese 10 le está costando, tres velas con mechas, uy, 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 que el SPY se quiere dar la vuelta, ay, 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 que mRNA no es capaz de romper, el SPY se quiere dar la vuelta, mRNA yo creo que también, ay, 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 ¿cómo aguantamos el stop técnico? 59, 44, 43, pues nada, tenemos que respetar el stop, no nos queda otra. Vamos a arriesgar 3 céntimos a favor de sacar unos 30, 40 de jugada. Ahí va el SPY, ojo, cuidado, que va a atacar el 311.00, ojo, cuidado, 311.00 para el SPY. Ay, mRNA, ¿cómo te cuesta, amiga mía, que no quieres romper el 59.00? No lo quieres romper, ahí está el Purciano aguantando, no le queda otra.
más que radiar la operación. Ahí está el SPY que quiere romper, tiene que romper el 10, el punto 10 el SPY para que tenga continuidad a buscar el 311.00. Ahí va el SPY, el 13 del SPY, ahí va el 15, 17, 18, 17, 16. ¡Ay, ay, ay! El SPY que quiere 15, 15, uy, 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 18, 20. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. ¡Guau! Cuatro velas, cinco, cuatro velas, cinco velas cayendo del SPY y todavía no ha conseguido romperlo. Ojo, cuidado, ¿eh? Ya está mRNA, el 13, el 12 mRNA, ahí va el 10, ay, 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 el 9, el 8, otra vez para atacar el entero, pero no puede. ¡Oh, ahí va! mRNA se está yendo de varetas, ¡buah, se va a ir! Bueno, seguimos respetando el stop técnico, ahí va, ahí va, ahí va, se va a ir mRNA, qué lástima. 311, el SPY dándose la vuelta. Madre mía, bueno, el SPY ya con fuerza, mRNA también, yo creo. Stop técnico en 47, lo mantenemos. Me va a sacar el stop de mRNA. El SPY, qué locura, tío. Vamos a poner el SPY, porque casi casi me interesa más el SPY. mRNA está haciendo exactamente lo mismo que el SPY, no sé si habéis dado cuenta, pero el SPY deja otra mecha aquí. ¡Ah, tío! Indecisión total en SPY, madre de Dios. El SPY no sabe qué hacer, mRNA tampoco. Lo único que sabe qué hacer son las aerolíneas que están... Bueno, no sé ahora mismo cómo estará, pero imagino que estarán volando como... Ah, no. Bueno, menos mal. Bueno, vamos a poner el SPY y mientras tanto vamos a hacer el sorteo. Ya sabéis que vamos a sortear 5 accesos para las clases grabadas de Dani, de José y de Antoine. ¿Qué tenéis que hacer? Pues tenéis que dejar un comentario en la sesión del directo de ayer, ¿vale? Y la sesión del directo de ayer es esta, que lo voy a poner ahora en el canal. Es esta. Tenéis que dejar un comentario aquí, dejar un comentario, comentario aquí. Y vamos a hacer el sorteo en breve, ¿vale? Ahí tenéis que dejar un comentario aquí, os dejo unos minutos, ¿vale? Ahí tenéis, tenéis que dejar un comentario ahí, ¿vale? Bueno, mRNA, seguimos arriesgando unos céntimos para ver si sacamos 30 o 40 céntimos. Hemos modificado el stop, lo tenemos en 47, está casi casi, casi lo ha superado antes, pero no. Ojo, cuidado, porque no me gusta este redondeo que está haciendo aquí, 40, incluso lo podríamos poner... Bueno, ahí va de nuevo mRNA, atacar el 20, el 19, ahora parece que al SPY le da un poco igual, 16, 18, ¿cómo le cuesta romper este 5900 mRNA? Esto es una prueba de gestión, básicamente, ¿vale? Yo no tengo prisa por quitarme mRNA, os lo digo también de verdad para que lo sepáis, voy a arriesgar 8 céntimos, ¿vale? Para ir a buscar una jugada de por lo menos 30 o 40 céntimos, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces de conseguir esa gestión, ya que hemos llegado hasta aquí, hemos gestionado la operación, marcando nuevos stop técnicos, tal. Vamos a ver si somos capaces. Ahí va mRNA, de nuevo a atacar el 5900. Vamos, traders, dejar un comentario aquí en este vídeo que estoy poniendo en el chat en tiempo real en YouTube. Ahora tiene el problema de mRNA, lo tenemos en 5910. El SPY se está dando la vuelta. mRNA está cumpliendo el stop técnico, la verdad. 59.10 tiene el problema de mRNA, ¿vale? Ahí va el SPY, quizás vuelva a rebotar en la media de 200. Tenemos el problema en 10, en mRNA. Tiene que romper 10. Si rompe 10, a lo mejor ahora sí va con... Ahí va, bueno, ahí va el 11. Ahí va el 11 de mRNA. Mantenemos el stop técnico en 59.47, 12.11, 12.11, el SPY rebotando ahora la media de 200, mRNA no sabe qué hacer. mRNA incluso en 5 minutos está bonita para hacer el break con fuerza de 59.00. Ahí está el SPY rebotando en la media de 200, ahí va mRNA, 59.07, ha roto el 10, 59.07, 06, 05, 04, bueno, 05, 04, 05, 04 para mRNA, el SPY rebotando, 05, 04, mRNA. Si no rompe mRNA ahora 59, ya la voy a cerrar, ¿vale? Porque muchos toques y poca efectividad, ¿ya? O sea, quiero decir, no lo va a romper. Yo, bueno, por lo menos a corto plazo,
igual durante la sesión sí, pero si no lo rompe ahora ya, con esta corrección del SPY, 59 lo da, ya está. Lo tiene que romper con fuerza, claro, no me vale que lo rompa con 2 céntimos solo, ¿vale? Lo tiene que romper con fuerza para ajustar stop. Ahí va, 96. Bueno, 87, 86, vamos, 87, 86, 85, 84, 80. Bien, bueno, ya aparece. Vamos a buscar ese 85 de mRNA. Ese 85 de mRNA. Nos la quitamos en 59 y hasta luego, Lucas. A ver si rompiera el 85 y nos diera un tirón más hasta el 75. Porque se podría ir incluso a buscar mínimos de la sesión, mRNA, a punto de quitármela entera. En 59, en 0-0, o sea, va a ser mi nuevo stop, ya no voy a aguantar más. Ahí va el 85, ojo, cuidado, que el 85 es un punto importante de inflexión. 84, 85, 84, el SPY, bueno, el SPY no le hace mucho caso. 86, 85, vamos allá, vamos a gestionar el stop ya manual, ¿vale? Lo tenemos en 0-0, no tengo prisa tampoco, prefiero intentar buscar el mínimo de la sesión. Ahí va, rompiendo el 85, rompiendo el 80, wow, en 80 hay un poquito de presión, vamos, mRNA, un poquito más, rompe el 80 y se va a buscar el mínimo de la sesión. Si rompe el 80 va a buscar el mínimo de la sesión, ahí va el murciano aguantando como un campeón, no se ha quitado ni un punto parcial, vamos, mRNA, rompe el 80. Vamos, que somos 509 personas buscando todavía ese mínimo de la sesión en mRNA. 58.52, ay, que se da la vuelta, uy, que el murciano se lo quitan al entero, ay, que se lo va a quitar el SPY, ay, el SPY parece que va a romper la media de 200, ojo, cuidado, con el entero 59.00, que es mi nuevo stop de mRNA. De hecho, no lo voy a poner en automático porque lo voy a hacer en manual directamente, ¿vale? Aunque realmente el stop técnico sería 59.20, pero ya directamente, o sea, paso de sufrir más. En 59.00 me lo quito. Ahí va, lo va a hacer. En 95 hay un problema ahora. Va, fuera. Bueno, ya está. ¿Qué decir? Paso de esperar más. Además, el SPY está corrigiendo. mRNA han ido un poco a contracorriente. mRNA lo ha intentado. Joder, me acabo de quitar una operación de puta madre ahora mismo. Mirad, bueno, es que, sabéis, me la quitaban 59.04, creo, más o menos. Aquí la historia es la siguiente. Bueno, le hemos sacado 30 céntimos, más o menos el stop. Le hemos sacado un 1-1, además aguantándola sin quitar ningún parcial. Era una operación para estirar a favor del SPY. No sé si os habéis fijado, en estas últimas pelas del SPY ya mRNA estaba, no sabía qué hacer tampoco muy bien con su vida. Entonces, pues mirad, yo paso de estar media hora más gestionando mRNA, la hemos estirado muy bien, la hemos aguantado muy bien, hemos gestionado los stop técnicos de una forma correcta, yo creo, sin prisa, no tenía prisa ninguna por quitármela, hemos gestionado bien los stops, se ha descorrelacionado completamente con el SPY, este velote que acaba de hacer aquí ya, bueno, todavía estaba en beneficios aquí, en 35, pero ya ha sido un sinsentido, me la quité justo antes, así que por ese lado bien, ¿vale? Así que bueno, le sacamos 32 céntimos, entre con 100 sares, le hemos sacado un 1-1, tal cual, con 2 tickets solo, así que bueno, por ese lado bien. Y pues bueno, contento, 55 pavos de sesión. También necesitaba una sesión así. Qué pena, que ESTC me sacara pasta, porque la llegamos a tener 30 o 40 pavos a favor, creo, pero la gestión del stop me impidió gestionarla mejor. Bueno, yo creo que en ESTC... Yo creo que en ESTC la gestioné mal. Luego miraré el vídeo porque creo que la podía haber gestionado bastante mejor, ¿vale? Pero la podía haber gestionado mejor ESTC, sobre todo porque era una acción con un spread enorme, poca liquidez también, y al final me la comí. Yo creo que esa la podía haber gestionado mejor. Pero bueno, ¡hey, María! ¿Cómo estás? Cristian, ¡hey, Carlos C! Gracias. Bueno, gracias por la gestión. Hoy no es... esto lo digo también un poco entre paréntesis, ¿vale? Pero voy a empezar a incrementar, o sea, lo que he hecho hoy no lo quiero volver a hacer, ¿vale? Voy a operar menos, voy a intentar operar dos operaciones, dos acciones y ir con la mitad del riesgo diario en cada operación. Eso quiere decir que voy a incrementar el lotaje en cada entrada,
¿Vale? Ese es mi objetivo. Entrar con más lotaje y operar menos. ¿Vale? Esto a favor. Todo tiene un porqué, ¿no? ¿Por qué? Estaréis preguntando, ¿por qué va a hacer esa gilipollez, ¿no? Porque quiere ganar dinero, sí, pero no es mi principal objetivo. Sobre todo porque quiero, me tengo que empezar a esforzar por llegar a mi objetivo diario, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque me estoy esforzando mucho por perder poco y por ese motivo estoy cumpliendo mucho los stops. Como veis, ahora lo comentaba con la persona que esta mañana. Sabéis que si quien compre un intro, un programa intro de Trainet, va a recibir todo lo que tenga el intro, más aparte una hora de tutorización conmigo para que hablemos de lo que queráis, ¿no? De estrategia, de la plataforma, de lo que queráis. Esta mañana he tenido la primera. Bueno, esta mañana, una hora, dos horas antes de mercado, ¿vale? Con una persona de Venezuela. Que no sé si estará por aquí, pero bueno, una persona de Venezuela y comentábamos, bueno, lo quiero decir que quien compre un intro por ese precio tendrá una hora de tutorización conmigo, ¿no? Hemos hablado de varias cosas, esta persona y yo, y le decía, mira, son etapas, ¿sabes? La primera etapa que por la que yo ya pasé es por conseguir un porcentaje de acierto adecuado, ¿vale? Que eso quiere decir que tengan más... más posiciones ganadoras, porcentaje de posiciones ganadoras que perdedoras. No me vayáis a decir ahora que llevo 3 días en negativo, porque los 3 días en negativo han sido ganadoras, pero por la gestión de mis reglas terminan en negativo. Me han saltado 2 stops realmente de operaciones que no han funcionado, ¿no? Entonces, cuando consigues eso, consigues una buena efectividad, ¿bien? Eso va acompañado de respetar tus stops, ¿bien? Yo eso ya lo he conseguido. Ahora estoy trabajando estirar. Y esto es lo que acabáis de ver con mRNA, estirar la jugada sin prisa y sin quitarme parciales, ¿no? La conseguimos estirar, ¿vale? Bien. Y ahora el siguiente objetivo tiene que ser hacer las menos operaciones posibles con el máximo de beneficio. Esto va a ser jodido, ¿vale? Igual mañana empiezo a hacerlo o la semana que viene, la verdad es que no lo sé, ¿vale? Así que, pues nada, en cualquier caso, necesitamos un día positivo, porque después de 3 días negativos, pues hombre, algo necesitaba recuperar un poco la confianza, y aquí está recuperada, así que, bien. Sí, dice Daniel Pablo Martínez Tirado, que el error está en pensar que una pérdida es un error y una ganancia un acierto, efectivamente. Yo creo también que esto va más allá de eso, ¿no? Ya sabéis que esto es muy difícil, ¿vale? Extremadamente difícil, yo lo digo por si no lo sabéis. Y al final es un trabajo, es una carrera de fondo, ¿vale? A ver, vamos a hacer el sorteo, traders. Dejar un comentario en vuestra última oportunidad. Bueno, ya sabéis cómo va la vaina. Ponemos la página del sorteo, que es esta. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Ahora cargamos aquí el vídeo, que es el directo de ayer. Ya. 72 comentarios de 47 comentaristas. Tenemos 5 accesos, ¿vale? Elegimos ganador en 3, 2, 1. ¡Pin! Bueno, pues los ganadores son... Yanter, que creo que está conectado. Carlos Betancourt, Ronaldo Salirrosas, Carpinef y Gustavo Patrici. Enhorabuena. Escribirme. ¡Ey, Ronaldo! ¡Estás ahí, sí, señor! ¡Por fin! Me alegro un montón, tío. Bueno, estos son los 5 ganadores: Yanter, Carlos Betancourt, Ronaldo Salirrosas, Carpinef y Gustavo Patrici. Escribidme un email a pablo@trading0.com. Yo creo que lo sabéis todo, pero bueno, por si acaso. Mi email es pablo@trading0.com. Ahí tenéis mi email en el chat en YouTube, ¿vale? Escribidme un email y os envío las clases de Dani, de José y de Antoine. Bueno, traders, pues ahora sí, vamos a terminar. Una sesión interesante, no ha sido especialmente complicada. Interesante, ESTC ha sido
Mira, ahora he hecho el movimiento bonito, ¿vale? Bueno, STC al final me sacó una pasta, pero respetamos el riesgo, o sea que por ese lado bien. Cuatro operaciones, o sea, mejor dicho, cuatro acciones con cuatro operaciones. Terminamos con $55 y con unos tickets de 9. Esto quiere decir que son unos máximo $15, 700 sales, como veis aquí, ¿no? 700 sales. 9 tickets, pues eso es. Yo calculo que unos $15 como mucho de operaciones, o sea que unos 40 pavos. Ya está, hemos subido 40 pavos y yo que me alegro y listo. Vamos a esforzarnos por conseguir. ¿Qué dices? No, no, uno más no, uno más no. Ya, bueno, es posible que le toque a alguno que ya lo tengáis, pero da igual, no os preocupéis, lo vamos a seguir sorteando. Cuando termine este directo, dejar un comentario y mañana haremos otro sorteo. Si el objetivo es que lo tengáis la mayor cantidad de personas posible, no, es en otro, y lo estáis viendo, ¿vale? Que lo sorteamos a tope. Entonces, bueno. Robert dice, no seguís las reglas, no seguís las reglas y estoy en negativo. Bueno, eso es. Pues, ¿sabes? Esos días te quedas con mal sabor de boca, la verdad, cuando sabes que estás en negativo y no sigues tus reglas, aunque no necesariamente pasa siempre, pero la probabilidad de que te ocurra se incrementa, ¿no? Cuando no las sigues. Lo siento, pero mañana debes afrontar la sesión como si fuera un día nuevo. Cada día en el trading es un día uno. Yo creo que esto ya lo sabéis. Dice Julián Salamanca, dice, no está Dani, así que opera Tesla. A ver cómo va Tesla. No. Tesla tuvo una buena reacción y una buena volatilidad, ¿eh? Sí, buena volatilidad en Tesla. Cuando el SPY se vino, el SPY es que ha estado, este movimiento del SPY ha sido muy interesante, ¿vale? A mí me ha ayudado en mRNA a conseguir un buen movimiento. Me alegro, músico, dice que ha descubierto un nuevo método y le ha ayudado a recuperar. Me alegro. Miguel dice, Pablo, tienes que hacer long también. Sí, o sea, no. Yo busco short, pero es cierto que si veo algún largo que me guste, lo hago. O sea, no penséis que me supone ningún problema hacer largo, ni muchísimo menos, ¿vale? Bueno, traders, pues os voy a dejar. Ya sabéis que tenéis toda la información del programa. Tenéis toda la información del programa intro, del grupo especial de trabajo y del reto para traders. Lo tenéis todo aquí abajo en la descripción del vídeo y, por supuesto, en tradingcero.com. Os envío un abrazo fortísimo. Espero que tengáis buena sesión. Gracias por estar ahí. Espero que dejéis a like al vídeo, que compartáis el canal por grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp. Y nos vemos mañana en el directo, traders. Nos retiramos. Un abrazo muy fuerte. Chao.